Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la edición número 80 de Domingos con Juan García. Que se dice pronto, ¿eh? Muchas gracias de verdad por darme este apoyo, muchas gracias de verdad por estar ahí domingo a domingo, también lunes a lunes. Y una edición hoy donde hablaremos junto a David Tromax de cómo ha ido la pasada edición de Explora Commodore, la segunda, celebrada ayer. Y a continuación hablaremos de la página Retro Achievements, una manera de volver a disfrutar, por si no lo habíais hecho ya, de clásicos de consolas. De todo eso y más hablaremos hoy, la edición número 80 de Domingo con Juan Gicía. ¡Bienvenidos! Por cierto, ya ha terminado el fútbol, con mayor o menor fortuna para unos y otros, así que habrá que aguantar una semanita más. Dios dirá la semana que viene. Tendremos campeón ya la semana que viene, eso sí. ¿Quién será? Amigo, bienvenidos. Buenas tardes, muy buenas noches, amigos, y bienvenidos todos a esta edición número 80, número 80 de Domingos con Juan Gicía, que como he dicho antes, se dice pronto. 80 domingos aquí dando calor, 80 domingos aquí compartiendo aventuras, desventuras, manquismo, entrevistando a muchos compañeros, hablando con muchos amigos, pero sobre todo pasando, pues eso, un par de horas divertidas, un par de horas de entretenimiento, sin más pretensiones que eso. Así que a todos los que habéis pasado por aquí alguna vez, tanto en directo como de alguna manera en el chat, muchísimas gracias. Bien, como sabéis, enseguida paso a saludaros a todos. Como sabéis, hoy vamos a hablar de la reciente, tan reciente edición de Commodore, de Explora Commodore, que se celebró ayer en Barcelona. David Tromax, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Baronit. David Bonanit, David, como digo, testigo presencial, ¿no?, de esta feria. Enseguida nos va a contar sus primeras impresiones. 2 años, un segundo año donde han vuelto a repetir la fórmula de un solo día el sábado, y francamente con bastante éxito por lo que ya se ha podido ver. En el canal de David Tromax tenéis 2 vídeos, uno en plan reportaje y otro solo de fotos. También tenéis vídeos en el canal del amigo Javier Ortiz y de su hermano Tony Ortiz, donde han sido raudos y veloces ambos en subir sus primeras impresiones, sus vídeos y todo este tipo de historias, y la verdad es que vais a quedar alucinados lo bien montado que lo tenían. Así que, David, con tu permiso, voy a saludar al personal que ya nos acompaña. Zaitochi Dani, muy buena. José Luis Sánchez, muy buena. Marco Martín, el Simber, muy buena. Canseco GPC, Macarra, Nofreak,
Turlock o Carola, muy buenas noches, bienvenido. Óscar Padrano, Bedbat, muy buenas noches, Bedbat, bienvenido. Alexis desde Argentina, muy buenas noches, Alexis. Víctor Prieto, Mijelov, José Met, menudo vicio nos hemos dado al Overwatch este fin de semana, unos pocos, madre mía. De amigo Miguel Cobo, muy buenas noches. Coque más también, por supuesto, no Frick. No Frick también, en fin, todos los que va llegando, muy buenas noches. Bueno, David, has sido testigo de primera mano. Sí. Como un espectador, ¿no? Como un espectador no ha llevado ningún cacharro, al igual que Sí, yo, no, la verdad se en Retrópolis. agradecido. Sí, Y bueno, sí. pues luego veremos, con tu permiso, solamente un par de minutitos de ese vídeo que has subido tú. Sí. Insisto, la gente la remito a tu canal y que lo vea entero. Pero bueno, cuéntame cuándo fuiste, qué te encontraste, quién te encontraste y cómo estaba el ambientillo. Venga, va. Sí, el ambiente es muy similar al anterior. Yo también estuve en la primera, que la verdad que también me gustó mucho, y más o menos el ambiente más o menos fue similar. En esta segunda ocasión vi a Vieno, ya estuve en la primera también, de Commodore Plus, también vino Commodore Forever, también vino en la anterior ocasión. Lo que no recuerdo si uno de ellos dos llevó parte de su colección o eran de los dos, eso no lo recuerdo. Pero sí que eran las mismas máquinas o similares a la primera edición. Por supuesto también como en la primera hubo Game Museum, que también estuvieron, y otro chico que ahora no recuerdo bien, pero que sé que bueno, es de mi zona, que es el tema Toavino, pues también vino y está bien. Más o menos la gente fue similar. O sea, te refieres a lo que eran expositores, Sí. gente que llevaba allí sus cacharros y eso, más o menos la misma gente, ¿verdad? La única diferencia que la primera vino de invitados, si no recuerdo mal, si no pido perdón, vino MSX y esta segunda ha sido Spectrum. El resto, si me dejo algo, bueno, sé que también vino un chico que lo vi en la primera, que era una Raspberry, que es un Commodore en la carcasa y dentro de una Raspberry. Creo que la primera no vinieron, y bueno, aparte de eso, el resto. También, si no recuerdo mal, la primera también estuvo Constelación Commodore y en esta segunda también. Lo que no recuerdo es si la primera llevó Stan, ahí lo desconozco. En esta segunda sí ha llevado. Eran pequeños cambios. El resto, más o menos lo mismo. Muy buenas noches para el amigo Ignacio Vago, que se incorpora con nosotros. También se incorpora José Manuel del Valle. Muy buenas noches. Me decías, David, que pese a que han repetido la previa, ¿no? Me comentabas que pese a que han repetido la fórmula de un solo día, en este caso el sábado, y mismo local, que tampoco es muy Sí. grande, hablamos de una asistencia en torno a que 200, 300 personas. Se calcula sobre 250, quizás 300. O sea, muy buena acogida. Ahora la primera no recuerdo cuántos llegaron a ser, lo desconozco. Pero digamos, haciendo a bote pronto, yo creo más o menos, no creo que sean muchos, más o menos dará por el estilo. Bueno, está comentando por ahí el amigo Canseco la pasada, que es el A4 de Enrique, el A4, cuyo último proyecto o Sí. prototipo ha estado presente, ¿verdad? Sí, la primera también estuvo. En esta ha presentado un prototipo que la primera no la presentó, porque los microsensores, o sea, de los disparos, están asolapados a lo que es la parte del teclado, que era más gordo, si no recuerdo mal, la primera no era así. Bueno, el hombre va avanzando, va avanzando. Y lo puso a disposición de la gente Sí, que lo yo estuve testeara, jugando. o tú estuviste Sí, jugando. yo estuve jugando. Fui testigo y fui. Hice una partida a Librich. El Ibridge, joder, qué guay. Poder jugar es uno de los juegos, ¿no? Que se agradece el tener un segundo Sí, botón, ¿no? y tercero. Muy buenas también para Mike VK. Oye, David, me dijiste que en la previa también, hablando de más cositas de Explora Comodores, que Sí. coincidiste, evidentemente, no solo con Enrique García, los amiguetes como Tunay también estuvieron por allí, ¿verdad? ¿Quién más te Estuvo encontraste? Tonai, Cuéntanos. estuvo estuvo Fernando García, estuvo también Antonio Jurado, estuvo, me voy a dejar gente, estuvo Emilio, eché de menos a Marmentat. Espero verte la próxima. Y sé que me dejo gente. Sí, también una cosa muy importante, es un dato que doy, que vinieron también gente, como en mi caso, pero eran de otros sistemas, pero quisieron verlo. Vi usuarios de Atari ST y vi usuarios, aparte de MSX, que yo me incluyo, o sea, vi de otros sistemas. Creo, y lo hemos hablado antes, ¿verdad, David? Antes de empezar,
que la gente de Explora Comodores, si algo está logrando, es de que no se radicalice el sistema en el sentido de que sea una feria solo para gente Comodores. Todo lo contrario, ¿no? Esta feria no solo con el sistema invitado, sino que ellos son gente que gracias a Dios, que invitan a todo el que quiera a conocer no solo el sistema Comodores, sino las charlas, las ponencias, los podcasts. O sea que francamente, si algo está consiguiendo esta feria, aparte de evidentemente dar a conocer todo el universo Commodore, es a aunar aficionados a lo retro, ¿no? Sería buena idea, incluso lanzo yo ahora una lanza a favor, que un día se hiciera una multiplataforma. Sea, lo mismo que se está haciendo Runes X, Amstrad Eterno, o en su defecto la Explora Commodore, que fuera igual, pero multisistema. Creo que No, como juntáis en Barcelona no es poco con lo que allí se mueve, madre mía. sería interesante, vamos, creo yo, porque como prueba, yo creo que sería interesante. O sea, no hacer una Reto Barcelona, no, no, no. Una RU multisistema. Bueno, pues ahí os lanza, Dos chicos, os lanza lanzos. David el guante y a ver si alguien lo coge. Bueno, David, una sala, como hemos dicho antes, no muy grande, la misma del año Sí, la de pasado. siempre. Igual que la RU MSX, exactamente la misma sala. Donde aparte de ponencias, ¿no? Y de podcast Sí, como Luismi de sí, Constelación Commodore sí. y Kingbits. Estuvo un chico, me voy a embarrar si no me acuerdo su nombre, es de Iván y Raquín, puede ser, no me Igor acuerdo su Rafkin nombre. haciendo Eso, un. Igor, eso. Pido perdón si digo mal el nombre, no me acordaba. Y sí que hubo alguien más, pero que yo como a las 4 ya me fui, porque me fui a hacer una comilona con otra gente, que creo que el vídeo sale, en el final, y bueno, quise pues disfrutar una mañana y parte del mediodía. Bueno, también ha entrado Bedbat, José Luis Sánchez, Miguelov, que lleva aquí un rato, perdona, no te había saludado, Pedro Spin Recio. Pues como te decía David, independientemente, porque supongo que a las ponencias igual no te fuiste y te sentaste a verlas todas, porque estarías evidentemente o jugando o alternando con amigos y usuarios, pero había un detalle, y esto se lo decimos de aquí al Xuxo y compañía, había un Sí. detalle que especialmente a ti como que te chirrió un poquito, ¿no? Y no lo decimos como cosa negativa, sino como. No, sobre todo no lo creo como crítica, porque no quiero que sea así. Y quizás soy yo, quizás son manías mías, no lo sé. Sí, pero para eso has venido tú. Quizás la música un poco alta, quizás un poco alta. Porque hubo un momento me tuve que salir, porque yo no podía. Quizás también la edad, pues uno la edad va, pues eso, acepta menos la música tan fuerte. Y la verdad que hubo momentos que no podía, o sea, tuve que salir. Y un poco el ambiente, un poco cargadito. Quizás la música, un poco todo, ¿sabes? Pero bueno, Que le gusta mucho la marcha y. no quiero que lo vean como una crítica. Simplemente, pues bueno, para que sea mejor. De eso se trata. Bueno, está por ahí Enrique García, que acabamos de hablar de tu proyecto. Oye, Enrique, si quieres pasar aquí por Skype con nosotros y charlar un rato de cómo has visto la feria, aunque sean 10, 15 minutos o quedarte todo el directo, tío, sabes que estás más que invitado y más que bienvenido. Te pones en contacto vía Skype con David Troma y compartes con nosotros estas cosillas, ¿vale? Dice José Manuel del Valle, yo fui usuario de Atari ST, maldita sea mi estampa, me lo regalaron con monitor monocromo y me pegué del 88 al 90 jugando al Asteroid. Me cago en. Hay que ver, hay que ver. Bueno, tampoco es mal José sistema, Manuel, ¿no? a mí me pasó igual. Y más aún, yo un año más. Yo del 87 al 90. Te ganó por un año. Aunque yo Fraios, jugué más de uno de este juego. Jugué de alguno más. Arona N también entra con nosotros. Fray Oax dice Zatochi Dani, no sé si coincidiría contigo, te saludaría, que dice que hacía mucho calor. No sé si es que este chico también estuvo por Sí, allí, lo que ¿no? digo yo, un poco de bochorno. Quizá también el clima fue un día muy bonito. Si no recuerdo mal, creo que fue el que estuvimos hablando, porque me preguntó algo de NSX. Creo que fue él. Desde aquí le mando un fuerte abrazo, porque es vecino mío. Y no lo conocía. Es lo bueno también de estos eventos, que conoces gente que no conoces de nada, son vecinos. Fíjate, siendo vecinos y que te conozcan a través de un medio digital como este, madre mía. Y vimos nada, 15 minutos, 20 minutos máximo. O sea, cerca. Muy buenas también Damián Orozco, muy buenas Avis, también saludar a aquellos espectadores que nos estén sintonizando vía el portal de Retro Market Club. Desde aquí un saludo y muchas gracias por enlazarnos ¿verdad? Desde ahí. Muy buenas noches, Superman. Por lo demás, David, quitando ese pequeño detalle a título personal Sí, del es un pequeño sonido. detalle. Para mí un poco el sonido y creo lo otro, ¿no? Un poco de bochorno, ¿no? Y tampoco no sería mala idea, creo que lo hago con mucho cariño, ¿eh? Que estaría bien quizás un poco más grande.
Pues una cosa que me gustó mucho, y no tengo problema en decirlo, los espacios. Y ahí en Star Eternal los espacios se agradecieron un montón. En Star Eternal, que también tengo vídeos, ahí eran más amplios y ahí se agradece mucho. Al ser tan pequeñito, hay un momento que te sientes como muy encogido, ¿no? Y a veces que los espacios amplios, pues uno, ¿sabes? Se mueve mejor. Pero bueno, eso ya va por gustos, ¿eh? Dice Satoshi Dani, tu vecino, que al final se compró el cartucho que le recomendaste. ¿Qué cartucho era? Ya me te pica a mí la Sí, curiosidad, hombre. él me comentó que él iba, si no, que me lo corrija él. Sé que obtuvo un MSX, no sé, regalado por 4 duros. Sé que le iban a tirar y no tenían juegos. Y yo me ofrecí, mira, si es un día me acerco, pues no vivimos lejos, traigo algún cartucho y lo probamos. Y aquello, bueno, estaba al lado del stand de Star, o sea, de Matra, y dije, mira, hay un cartucho recopilatorio, píllatelo. Si quieres, no es muy caro, y ya no solo juegos a uno, juegos a unos cuartos. Y lo que no sabía, no se lo había comprado. Bueno, pues me alegro que lo hayas comprado y bueno, que lo disfrutes. Bueno, hablando de Retro Market Club, ahí lo tenemos en el canal, en el chat, así que buenas noches y un saludo, muchas gracias. Oye, David, si te parece, vamos a poner solo un par de minutitos, ¿de acuerdo? Del vídeo que has grabado, insisto, podéis, os remito a la web, al canal, en este caso, de David Troma de YouTube. Vamos a poner, si te parece, un par de minutos y como va a ser aleatorio, ya te conocerás tu vídeo, si quieres tú mismo me vas comentando Sí. lo que sale ahí, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a poner enseguida. Va a poner sin audio, Os simplemente recuerdo que para. eso va, hay un delay y yo tardaré un poco en deciros lo que hay, ¿eh? Vale, pues ahí tenéis, mientras que sigo leyendo. Por cierto, veo que ahí hay un comentario de Enrique García que dice: un placer conocerte en persona, Canseco, saludos. O sea, que veo que habéis hecho buenas migas ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues enseguida saldrá, estamos viendo, yo ahora mismo estoy viendo el Amiga CD32, estoy viendo, por cierto, muy bien todo etiquetado, ¿verdad? Muy bien todos los modelos con sus características, con su cartulina, ¿verdad? Sí, la verdad que estuvo muy bien. Vale, aquí estamos viendo, si no lo estaba viendo, estaba haciendo otra cosa. Ahí está el stand de Commodore Forever. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Trajeron varios amigas y creo que algún otro Commodore. Y la verdad, bueno, me gustó bastante, estuvo muy bien. Ya el año pasado vinieron, más o menos, y ofrecieron lo mismo. Bueno, pues estamos viendo, como digo, ahí algunas imágenes. Ya os digo que es un vídeo de 7-8 minutos. David ha subido dos, este que estáis viendo, y después ha subido otro que es solo una especie de montaje Sí, fotográfico. ¿De acuerdo? fotográfico, sí, lo que suelo hacer siempre. Muy bien. Ahí, por cierto, ahora se verá que está Suso, si no recuerdo mal, creo que es él. Sí, pero bueno, Creo, ya te no, digo si no. que vamos a poner un. Y ahí vendían, pues nada, por lo que estoy viendo ahí, pósters y cosas de estas. También se vendían hasta chapitas, y yo me compré una. Y es de la parte, bueno, de lo que es la sección de retro scroll y todo esto. Y en una segunda parte veremos el trozo que te he dicho de la Raspberry. ¿Te presentaste, David, a alguno de los concursos? Que no sé si. Yo no sé quién habrá ganado, ¿eh? No, no, porque yo a las 4 me iba. Y empezaban a las 4. Vale. Entonces no me quedé. Bueno, pues si os parece. Bueno, pues este ha sido el vídeo. He recibido ahora mismo por línea interna, David, si te parece, permiso de Javi Ortiz, que hay que pedir permiso aquí para las cosas, para poner el fragmentos también. No lo vamos a ver entero, insisto, podéis ir a su canal y verlo. Javi, en este caso, ha grabado un vídeo de aproximadamente 17 minutos. Yo supongo que no sé si te ha dado tiempo de verlo, David, pero mientras que seguimos charlando, si te No, no me ha dado parece, tiempo, no me ha dado lo tiempo. que hacemos Tengo que es. verlo, Javi. Lo siento si no lo he visto todavía. Si te parece, David, lo que hacemos es lo ponemos, ¿vale? Así lo puedo poner. Y mientras que seguimos nosotros, mientras que seguimos nosotros charlando, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si puedo capturar la ventana aquí. Sí. Ya os digo que tanto en el canal de David como en el canal de Javier Ortiz, en el canal de su hermano Tony Ortiz, allí tenéis todos los vídeos y ya os digo que si no habéis estado como en mi caso, pues más que recomendable que le echéis un vistazo, ¿vale? Bien, ahí estamos viendo ya, chicos, mientras que enseguida sigo leyendo
los comentarios. A ver si ahora sí está puesto. No sé si entra alguien más. Dice Canseco, el CDTV era una pasada. La primera vez que veo algunos cacharros y eso, que también fue el año pasado. O sea que, mira, Sí, creo que sí. se va a unir con nosotros Enrique Sí, García. me la ha pedido, sí. Muy bien, pues entonces vamos a quitar, vamos a, bueno, se puede seguir el vídeo. Va a poner Enrique la cámara. A ver, un Muy momento. buenas, Enrique. No sé si nos estarás viendo. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal Hombre, estáis? Enrique, muchísimas gracias por pasar por aquí. Si me permites, Sí, enseguida capturo te la espero. ventana para que estéis ahí, ¿vale? Perfecto. Vale. Y me cuentas qué tal. A ver, que estáis muy grande. Bueno, Enrique, lo primero, darte la enhorabuena, ya lo sabes, por tu magnífico proyecto A4, ¿eh? Y decirme, pues, igual que David, tío, ¿qué tal viste en la feria? ¿Cómo reacciona la gente con tu proyecto? Pues todo este tipo de cosas y darte la bienvenida aquí al canal. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero, darte las gracias a ti, Juanje, por invitarme. Sí, claro. Y bueno, a través de David Tromas también, que me ha efectuado la llamada. Sí. Y bueno, lo primero también, segundo, agradecer a la organización, a toda Explora Commodore y en especial a Vieno, que bueno, que la última semana pues me contacté con él y le. Pues le pregunté si podría exponer el mando. Hasta ese momento no había pensado yo de llevar este segundo mando, pero él me dijo que sí, que ya haríamos un huequecillo en algún sitio y podría llevar el mando. La verdad es que se portaron todos muy bien conmigo a la hora de montar, por ejemplo, siempre todos muy atentos, qué te hace falta, oye, que mira, aquí hay esto, si te hace falta lo otro. El ambiente fue único, de muy buen rollo, de pasarlo muy bien. El ambiente era un ambientazo y a nivel general, para que se entiendan los que hayan ido a una rueda MSX, pues podríamos decir que es muy similar, pero con el Commodore de protagonista. Teníamos todos los Commodore con la plataforma del mundo del Spectrum, con los hermanos Ortiz de invitados, ¿no? Entonces es como, digamos, es el hermano de la RU MSX, ¿no? Entonces el año que viene, pues seguramente pues, habrá otra plataforma invitada y más o menos Sí, más o se menos como seguirá hicieron también con con. Star de Eterno, también hicieron lo mismo. Invitaron, por cierto, también a los hermanos Ruiz. Es una Sí. tónica buena, yo creo que es muy sano. Claro, se trata de, al fin y al cabo, estamos todos ya, independientemente del sistema que tengamos o de cuál sea mejor o peor, eso da igual, estamos todos metidos dentro del mismo saco, Sí, ¿no? ahí está. Y tenemos que pasárnoslo bien y disfrutar unos de otros y unos sistemas de otros y sobre todo, pues, como hago yo, intentar aprender de otros sistemas, independientemente del que yo, de que cuál sea mi preferido, ¿no? Estábamos Pero viendo ahí a Emilio también. sí hemos visto a Emilio, ahora estamos viendo a Star sí, de Matra. vino mucha gente también. Algunos del chat pues los pude conocer en Sí, persona. quizás algunos se reconocen en el vídeo. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor algunos pues se tienen que presentar porque a ellos a lo mejor a ti te conocen porque tú das, digamos, eres la cara visible y ellos se presentan. Oye, soy tal, hombre, ¿no? Y te llevas una sorpresa, ¿no? Qué envidia me Y estáis estuvo dando que muy no bien. puedo ir a cosas de estas, joder. Sí, Espero el año que viene ya poder se ve a estar. Fernando y Sí. detrás está Jordi y a Antonio Jurado también se ve ahora a la derecha. Quiero que el fondo es Constelación Comodores. Quiero que es él. Sí. Creo, tampoco estoy muy seguro. La Una verdad pre es que para. Sí, Sí, termina, perdón. termina, Enrique, disculpa. Sí, no, la verdad que para ser un espacio, digamos, entre comillas, algo reducido, que no os penséis que es un espacio tan abierto como puede ser una Retro Barcelona, ¿no? Es algo más de casa, ¿no? Más Sí, recogido, familiar, sí. pues no se paró, ¿eh? No se paró entre charlas, bueno, los torneos del Barbarian. Fue la verdad que el torneo del Barbarian, a ver. Íbamos los que estábamos de público a ver quién sería el primero que le cortaban la cabeza, ¿no? Yo creo que hasta los propios
que participaban estaban diciendo que no me la corten a mí, que no me la corten a mí, ¿no? Incluso fue un chico disfrazado de barbaria. He visto fotos. Sí, sí. Lo cual lo felicito por su atrevimiento. Y estuvo muy bien, ¿eh? O sea, el buen rollo y el buen ambiente era el protagonista del evento, ¿no? Enrique, hay una pregunta obligada, y es que, sí. Aparte de los habituales, si se ha interesado a alguien más en el proyecto una vez puesto allí a disposición de la gente en tu nuevo prototipo, ¿no? Si ha habido alguien, no te voy a decir ya a nivel comercial, sino chavales, o a nivel comercial, o a nivel... ¿Ha habido alguien que te haya preguntado, oye, esto es tuyo, cómo lo has hecho? En fin. Sí, ha habido un poco de todo, y todo muy positivo. Lo que ocurre que date cuenta que es algo que he expuesto, pero que, sin embargo, nunca te voy a recomendar que hagas. Entonces, tú puedes decir, bueno, no se entiende que expongas una cosa para que me digas que no la haga, ¿no? Pues es muy fácil de entender, me voy a explicar un poco, ¿no? Tú imagínate que ves a alguien, ¿no? Y que te hace una doble voltereta hacia atrás de espalda, ¿no? Y tú dices, ostras, me he quedado alucinado, ¿no? Pero ¿qué te va a decir él? Te va a decir, no la hagas porque te vas a romper la cabeza, ¿no? Pues esto viene a ser un poquito parecido para que se me entienda, ¿no? Es algo que he hecho, que me ha salido bien, pero que no te voy a recomendar, puesto que necesitas manipular ahí un poco el ordenador, abrirlo, acceder a la membrana del teclado, y trastear por ahí, en cierta manera te la estás jugando. Entonces, es una manera de que se vea algo hecho, pero que lógicamente no puedo recomendar. Entonces, sí que sería más recomendable el primer proyecto, del cual tengo ahí un concepto medio... Bueno, el concepto está hecho, pero Juan de 3050 pues me está acabando de hacer el vídeo, que simplemente se enchufar y colocar. ¿Puedo poner, mientras hablas, Enrique, del proyecto algún fragmento de tu canal? Por lo que tú quieras, Juanje, pero bueno, tampoco quiero que sea esto que se lleve el protagonismo de nada, ¿no? Porque fue algo que está ahí, y no quiero que sea protagonista del evento, ¿no? Fue quiero aprovechar simplemente que estás tú aquí y la gente aquí, porque seguro que hay amigos que no lo conocen. Y una de las cosas fundamentales es que la gente que diga, oye, ¿qué es eso de la 4? ¿No? A lo mejor hay gente en el chat, oye, pues que no sabe qué es. Sí, ¿no? También es verdad. Hay gente que a lo mejor no lo sabe. Pues bueno, el A4 es simplemente un mando, pues que aprovecha lo que es aquellos juegos que se programaron para usar el espacio y el enter como segundo y tercer botón, ya que los joysticks solo tenían un botón. Pues es una manera... Es un mando que de esta manera no necesitas acceder al teclado para tener más funciones en los juegos. Es decir, juegos que necesitan 2, 3 botones o 4, pues no tener que echarle la mano al teclado perdiendo así jugabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera, hackeando el teclado y incorporándolo en el mando, era una manera de tener más accesible pues los botones necesarios para jugar, ¿no? Por ejemplo, el más claro que estaba era el Ibris, ¿no? Bueno, este es el primer modelo, Jorge. Este es el que llevé fue el segundo, que es un poquito más elegante, pero es el que requiere la modificación. ¿Es una técnica demasiado intrusiva o se requiere? Sí, es el... Disculpa, el que se está viendo en el mando es el del año pasado, que es el que no necesita modificar. Tengo una duda que, mira, creo que nadie te la ha hecho nunca. Sí. Lo que te pones, los cacharros y todo esto, ¿son los mismos circuitos o son nuevos? No, o sea, todo funciona igual. Sí, pero imagínate, yo sé que te trajiste el otro día el del negro aquel. Sí, el Pro. Pero no es el que estamos viendo en la imagen. Ya lo sé. Pero tú en casa, ¿cuántos tienes de esos estos? ¿Uno, dos? ¿O de todos tienes un guardado uno? No sé si me explico. Tengo el proyecto inicial, el del año pasado, que es este tan grande que va encima del ordenador. Sí. Y tengo este segundo, que es un Telemax modificado. Bueno, como has hecho tantas modificaciones, igual son diferentes carcasas. Sí. Esos son dos. Luego tengo el del Xbox también modificado, y luego tengo el que me hice con el reposapiés aquel para la recreativa, digamos, para la placa arcade. Sí, sí. Esos son los mandos que tengo. Y tengo más cosas en la cabeza, pero bueno, de momento me voy a
tengo esto es lo que tengo ahora, ¿no? Yo sé cosas, pero no las quiero decir porque igual meto la pata, ¿sabes? Entonces, seas tú que lo digas. No, sí, a ver, se puede decir, no sé, a mí me gustaría hacer un pádel para amiga, que creo que no hay, ¿no? Pero claro, ahí ya estamos otra vez con el tema de los juegos que no están programados sí, para los sí que pádel. Con el Pro sí que es muy intrusivo con las teclas. Bueno, sí, pues claro. La carcasa, bueno, la micro hermana. Y quiero recordar que hay un compañero que quiere hacerlo vía soft, para no sí. sea tan intrusivo. Marcos LM está pensando a ver si se puede hacer alguna manera de a través de algún chip, en lo que es donde está la membrana del teclado y hay unos sí. chips, acceder ahí y hacer alguna cosa por ahí. Está por ver, también se lo comenté a Juan Mancho de Amiga Store, a ver si había una posibilidad de hacer algo parecido al proyecto A4 de una forma que no sea tan intrusiva, ya que yo soy un usuario normal y corriente, yo no soy un experto ya lo sé. En nada, soy un usuario como cualquiera de vosotros o de los que estáis en sí, el pero chat. Eres muy manitas, que lo sepas, ¿eh? Eres muy manitas. Muchas gracias. No llevas ni de coña, tú lo sabes. Pero no soy ningún experto absolutamente nada, ¿eh? O sea, ya, pero te empeñas, estoy hablando sí. con ellos y les dije, oye, si vosotros tenéis capacidad de hacer esto de una manera sencillita, que fuera a lo mejor cambiando una cosita de forma poco intrusiva, que es decir, que fuera a lo mejor desmontando el ordenador, cambiando un chip o alguna, ¿sabes? Cambiar un chip uno por otro y que y el resultado fuera el mismo, pues yo mismo sería el primero en comprarlo, ¿no? Y lo estuve hablando con él y bueno, ya veremos, no sé. Lo estuvieron probando, lo probó mucha gente, el mando, todo el mundo que lo probó quedó encantado, ¿no? Hubo gente también que no entendía, ¿no? Que le explicaba que había hackeado el teclado, o sea, que había puenteado las teclas con el mando y no llegaban a entender que realmente lo que les estaba diciendo, ¿no? Porque sonaba muy raro, ¿no? Es decir, puentear las teclas y llevarlo a un puerto y luego el mando hacer otro puerto y conectarlo, es un poco raro, ¿no? Claro. Pero aquellos que, como experiencia de juego, sí que dijeron que realmente la experiencia es muy buena, ¿no? Se juega muy bien, ¿no? Tener los botones en el propio mando y no tener que llevar la mano al teclado, que cuando llevas la mano al teclado dejas de controlar sí, no, en cierta manera el juego, ¿no? Porque la mano ya ha ido a buscar ahí el teclado, ¿no? Sobre todo es un concepto nuevo de jugar en Amiga. Sí, sobre todo en aquellos juegos en los que aunque tuvieras un quick shot con chupones o algo, tenías que tener una mano sujetando la base. Aquellos joysticks claro. que no tenían los chupones, entonces te hacía llevar la barra al espacio, a la barra espaciadora o alguna que otra tecla, te podía acabar aquello con una vida menos normalmente, ¿no? En juegos como Hybrid, como Turrican, en fin, el que tenía un mando con sus cuatro chupones en condiciones, ¿verdad? Pues se más o menos podía aguantar y tener una mano en las teclas, pero el que tuviera un mando tipo Atari sin chupones, pues sabes que tienes que una mano sujetar la base y con la otra controlar. Entonces, pues en ese claro. aspecto. La verdad es que... Entonces, ¿qué juegos? Porque Enrique David me ha dicho que estuvo jugando a Libris. ¿Qué tipo de juegos pusiste para que la gente probara el dispositivo? Sí, pues yo a la gente le preguntaba si querían algún juego en especial y yo le recomendé algunos que sí que se necesita utilizar segundo o tercer botón. Pero yo le preguntaba a la gente, ¿quieres jugar un juego a lo mejor que te haga... Como te diría la Gotek... Claro. Digo, pues a lo mejor le haces si... No sé, si juega a Ghosts'n Goblins, yo te juego a Ghosts'n Goblins o si... O el que tú quieras y juegas, ¿no? Pero si tú quieres ver lo que es el funcionamiento del mando, pues mira, yo te recomiendo este juego, te recomiendo, no sé, el Turrican 2 o el Ibris, o si quieres probar el salto con el Ghosts'n Goblins, verás, te puedo recomendar algunos. Y bueno, pues había de todo, ¿no? La gente, pues yo le daba a elegir lo que quisiera, ¿no? De hecho, había hecho unas... Oh, sí, espera, si me permites un momento, Juanje. Sí, claro, cómo te enseño no. lo que... Bueno, saludar a gente como Francisco Delgado, Kiko, Damicón RetroTV, que también está con nosotros. Muy buenas noches, Kiko. Muchísimas gracias hoy por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Humita H también, Claudio López. Comentaba por ahí, bueno, ahora no. Bueno, sí, ya está aquí Enrique. Comentaba por ahí antes sí. Ignacio Vago, supongo que será a modo de crítica constructiva. El segundo deluxe hay que modificar cosas de la Amiga y es más peligroso en ese sentido porque la reparación de la membrana y carcasa es complicado si te sale mal. A través de las señales. Claro, en ese... te comentaba antes, Jorge, que decía que lo enseñaba para que no lo hicieran, ¿no?
Yo enseñaba para que no lo hicieran. No es una cosa que diga, hazlo, que ya verás qué bien te va a ir el mando, después cómo vas a disfrutar y qué bien te va a ir. No. Lo primero te decía, ve, míralo, pero no lo hagas porque te la vas a jugar. Pero aquí lo puedes ver hecho, ¿no? Es lo que te comentaba, el ejemplo del hombre que da dos saltos mortales, ¿no? O tres. Te quedas asombrado, pero él te va a decir, a ver, que si no lo has hecho nunca, no lo hagas porque te rompes la cabeza, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y si ha salido bien, ahí está. Pues lo pruebas y ya está. Si en un futuro sale algo más factible, menos intrusivo o con menos riesgo de romper el ordenador, pues bueno, pues ya sabes cómo funciona, ¿no? Pues mira, ahí en el stand pues había preparado estas hojas pues para que la gente que probara el juego pues ya supiera los botones para cada mando, pues cómo se jugaba, ¿no? O si yo no estaba por el stand, pues decir, pues Ah, mira, te has currado ya. unas plantillas como las plantillas que se ponían antes en algunos juegos, ¿no? Sobre todo en los primeros juegos, aquellos juegos que tenían, sobre todo simuladores de vuelo, ¿verdad? Y eso que tenían mogollón de teclas. Te has currado unas Sí, plantillitas, no, ¿no? porque a lo mejor el que llega ve hay cuatro botones y dice, bueno, ¿y ahora para qué sirve este o para qué sirve el otro? Y lo típico, ¿no? Que vas tocando, tocando. La primera partida sirve para saber qué hace cada tecla, ¿no? Y luego es cuando viene la partida buena, ¿no? Pues de esta manera es una manera de que ya supieran pues cada botón lo que es, ¿no? Luego pues también tenían en lateral un botón de pausa, que muchos lo agradecieron. Dicen, ostras, pues le das al pausa y ya ni tienes que ir al teclado y cómodamente ves el autofire también. Digo, bueno, el autofire aquí hay gente que le gusta, gente que no le gusta, ¿no? Gente que lo ve como una especie de chetos o hay gente que le ayuda y eso ya es a gusto. Como Bueno, es. muchos joysticks de la época traían el Switch para el Autofire. Sí. Aquí pues también llevaba esta hoja. Pues explicando pues dónde estaba hecho el puerto con el teclado y cómo quedaba una vez conectado el joystick, ¿no? Es un joystick con un puerto de 9 normal y corriente, y del propio joystick salía el cable del enter, el espacio y el pausa, pues aquí al teclado, digamos. Entonces, sí, para explicarlo de una manera sencilla, ¿qué hace el mando? Lo único que hace el mando es que cuando pulsas este botón verde, es como si pulsaras el espacio del teclado y cuando pulsas el otro es el enter y cuando pulsas el de pausa es como si apretaras directamente la P, únicamente pues está puenteado. Es que es una idea muy simple, ¿no? O sea, la idea básica es simple, ¿no? Es decir, pues puenteo el teclado y ya está, es un simple puente de las teclas que yo he querido. No estoy Y en muy de este caso, pues. acuerdo con lo que pregunta Mike VK, ¿no? No sigue Sí. esa tendencia. Dice, igual que los puristas más talibanes odian los emuladores aunque hagan más cómoda la experiencia porque son diferentes al sistema original, ¿odiarían el A4 también por ello? No, a ver, yo te lo explico. El A4, el puerto, en un vídeo ya lo explicaba, el puerto de la Amiga dispone de hasta tres botones. Es decir, tienes el pin número 6, que es el botón 1. Tienes el pin número 9, que es el botón 2, y tienes el pin número 5, que es el botón 3. Es decir, cuando se construyó el Amiga, el ordenador contaba con tres botones independientes. Pero ¿qué ocurre? Que los programadores decían, a ver, ¿para qué mandos vamos a programar estos juegos? El joystick, KeyShock y todos estos, los típicos de Atari, todo era un solo botón, no eran botones independientes. Pues qué dijeron, pues lo programamos todo para un solo botón, como es la mayoría de juegos del mercado. ¿Qué hace falta un segundo botón? Pues mira, le mapeamos el espacio y si hace falta un tercero, le mapeamos el enter. Y es como se programó. Entonces eso, como está programado así, ya no se puede cambiar. Entonces, ¿de qué manera? No es que no sea purista, es que se hizo así porque pensaron que se tenía que hacer así, ¿no? Y ya está, y yo Sí, jugué así en la porque época. evidentemente todos jugamos así porque la tecnología no la supieron implementar o porque no había más de sí, todos los botones tenían un input y si tenían dos, los joysticks que Exacto. había en el mercado no tenían dos, lo cual no quiere decir que al igual que en una recreativa tú tienes el botón de disparo y el botón de bomba o el botón de disparo y el botón de salto, no puedas disfrutar de una experiencia más completa pudiendo acceder con un aparato como el de Enrique a tener que estar accediendo a la tecla. Por eso decía que en realidad yo no estaba muy de acuerdo con
con la pregunta, la afirmación que nos hacía el amigo Mike. También está por aquí Reidra, muy buenas noches. Entonces, Enrique, la gente contenta, ¿no? Yo supongo que tú como creador de ello también, ¿no? Sí. Yo, a ver, yo me quedé muy contento porque a la gente, pues yo le preguntaba, ¿no? Cuando acababa de jugar, digo, oye, ¿qué te ha parecido la experiencia? O, pues todo ha sido muy, muy, muy positivo, ¿no? Ya el mando, el Telemat ya es un mando de calidad, ¿no? Y además, pues si ofrece estas otras funciones, pues todo en general ha sido todo muy, muy positivo. No me he encontrado a nadie que dijera, oh, esto no vale para nada, esto no. No, no, el que lo ha probado le ha gustado y ya está. Pero bueno, ya os digo que cuando me han preguntado y cómo lo has hecho, cómo esto lo puedes hacer tú o esto lo puedo encargar yo, digo, mira, esto, yo te digo que esto se puede hacer así, pero que lleva sus riesgos, ¿no? Entonces yo no lo hago, yo no lo hago porque tampoco voy a arriesgar yo equipos que no sean míos, ¿no? Yo arriesgo, en todo caso, mi sistema, ¿no? Pero al que le haya gustado ya le digo que pues tiene sus riesgos. La experiencia luego es muy buena, pero entonces por eso también este no sé si lo habéis visto en algún vídeo también, que es el un poquito más bonito, el A4 que va encima, que no es intrusivo, y sería una manera de tener los cuatro botones también, pero es el que va encima del ordenador y esto no necesita ningún tipo de modificación ni tipo de nada, es conectar al joystick, al puerto de la Amiga, ponerlo encima del teclado y tener los cuatro botones también. Pero bueno, esto es una ilusión personal, esto no es que vaya a salir al mercado, ni mucho menos. Esto, mira, salió la idea y así se fue desarrollando, ¿no? No sé si alguien del chat quizá tenga alguna pregunta Bueno, sí, en o caso de que tengan alguna pregunta, al igual que Mike VK, se te traslada inmediatamente. Bueno, Enrique, eso con respecto a la 4 y con sí. respecto a lo que era la feria, al igual que David no ha dado su punto de vista, me gustaría pues que eso, ¿no? Que dijeras qué te ha parecido, el reencontrarte con gente que hace tiempo que no ves, conocer gente nueva, qué tal te ha parecido todo el ambientillo. Sí, la feria, igual que el año pasado, pues es todo muy positivo, pero pues también se echa en falta mucha gente. Muchos amigueros, por ejemplo, pues como Kiko, por ejemplo. Kiko pues no estuvo allí, se echa de menos. A ti, Juanje, también. A alguien le pregunté, oye, pensaba que vendría Juanje al final, oh, pues no Está ha a venido, punto, no sé pero bueno. qué. Se pregunta por la gente, hubiera estado bien. Sharma, Brack, todos, ¿eh? No quiero empezar a dejar nombres porque me voy a dejar alguna y diga, mira, de mí no se ha acordado. No, todos en general se echa mucha gente de menos. Pero bueno, los que podemos estar, pues intentamos pasarlo lo mejor posible allí, pues intentar atender también a todos los visitantes, a los niños también. Por los niños pues también me lo pasé muy bien, ¿no? Mucho, Porque por también cierto, sí. una pregunta que os hago a los dos, ¿no? Mucha chavalería en este caso, ya fuera por ser hijos, hermanos, sobrinos de los asistentes más mayores, o había también chavalería en ese aspecto que se acerca a los sistemas de Commodore? Bueno, pues yo vi más a hijos más que a gente joven que fuera allí a interesarse quizá por el tema retro, ¿eh? O sea, todos los niños que vi pues iban acompañados quizá de sus padres. No vi a lo mejor un grupo de jóvenes, vamos a ponerle de 20 años, ¿no? Que vinieran al evento porque estaban interesados que también habrían, ¿no? Pero mayoritariamente lo que son juventud o niños, si son hijos de los que asistían a la al evento. Al menos es la percepción que tuve yo allí, ¿no? Y tú, Yo David, me en ese acuerdo, aspecto, igual que Enrique, ¿no? yo tengo una anécdota que cuando estaba en la entrada vi un chico joven y no sé cómo el tema, que preguntamos dónde ibas, ¿no? Y el otro iba a hacer un examen, ¿no? Y me dice, no, no, pensaba que esto era para un torneo de juegos. Y yo le expliqué toda la historia, no, no, que esto es de ordenadores antiguos, ¿qué tal? Y se quedó como medio extrañado, ¿sabes? No es que la verdad era chino, pero yo era una persona de los 25 años por ahí, ¿eh? Bueno, la pregunta del millón, dice Kiko, yo tenía ganas de ir este año, pero ha sido imposible, espero que el año que viene Kiko y yo coincidamos con todos los amigos. La pregunta del millón, tengo una de Alexis, que supongo que se habrá dado cuenta a lo largo de hace bastante tiempo, Alexis, nuestro amigo desde Argentina, que decía si allí había mercadillos o tiendas para comprar. Supongo que sí, ¿no? Y si le queréis explicar qué se podía comprar, aparte de merchandising, cualquiera de los dos, ¿eh? David, si quieres. Bueno, pues
No sé si quieres empezar tú, David. Había uno de Mercatexting que suelen siempre estar, y justamente al otro lado, que lo que no recuerdo cómo se llaman, un chico de Badalona, que tenía el tema Tawino y tenía, bueno, Coxer. lectoras, cables, todo lo que era relacionado con los Coxer, 60. sí, Sí. todo. Sí, todo lo que tiene que ver con así el emulador de dataset del Commodore, todo tipo de Y creo que también hasta cables. reparaban ordenadores ahí, si era poca cosa. Sí, tenía taller. Y luego está el típico este pues el merchandising. Mira, yo ya me compré el posavasos, que ya lo he estrenado. Que si ves aquí el circulito del café que me acabo de tomar, ya lo he estrenado el posavasos de. Sí, porque tenía uno de estos así de cristal y digo, oye, pues voy a poner uno de estos. Y bueno, siempre alguna cosilla te llevas de algún evento, aunque sea alguna cosilla, ¿no? Y bueno, había, sí. Antes de Pero la bueno, no. pregunta. Sí, Echo de menos alguna mesa de segunda mano. Hubiera estado bien. lo que pasa es que, claro, aquello es como una reunión, es como la RUD MSX, ¿no? Es algo muy recogido, ¿no? No es un espacio. Amplísimo, ¿no? Es todo, queda todo como muy recogido y tampoco a lo mejor hay el espacio suficiente como para poner todo a lo mejor que uno querría, ¿no? Tengo aquí una pregunta de los amigos de Kilbits, dedicada a los dos. Vas a empezar tú, Enrique, y ahora te verás por qué. Donde nos pregunta, tanto a ti como a David, visto Sí. lo que se vio ayer en el evento, ¿qué creéis que faltó o sobró para lucir aún más? Y yo, antes de que respondas esto, Enrique, me gustaría preguntarte a ti, antes, si el haber ido con el A4 te privó de disfrutar del podcast de Luismi de Constelación Commodore, o de la charla de Igor, o tú tuviste que estar todo el rato ahí, o te permitió. No, se escuchaba todo perfectamente en cualquier punto de la sala. Es decir, yo estaba con mi A4 y se escuchaba perfectamente el podcast. No había Estás al problema. otro lado de la sala, Sí. Estaba en el otro lado de la sala y se oía perfectamente. No hubo problemas de no, sonido no, de en sonido. ese sentido. Todo lo que fueron las explicaciones, las charlas, todo, el trivial. Todo, todo, todo. Y a Canseco, por cierto, se lo comenté eso. Dije, mira, estaba yo por aquí, estaba jugando, estaba haciendo no sé qué y ya estaba escuchando que lo hizo muy bien. Canseco, que está por aquí por el chat. Canseco, todo, todo un crack, sí señor. Bueno, Sí, 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 y sí. respecto a la Muy patata bueno. caliente que lanza Kilbits, mejor, peor, que sobra, que falte, mójate un poquito, Enrique, y luego Falta, David. pues, lógicamente lo que falta, pues como en cualquier evento, es gente que quieres conocer. Eso es lo que siempre le falta y lo más importante a cualquier Qué evento. grande, Gente que jodido. te gustaría ver. ¿Vale? Y eso va a ser algo perpetuo en todos los eventos. Porque es verdad, a mí me habría encantado, por ejemplo, a ti, Juan, que hace varios años que Sí, te que conozco siempre electrónicamente, ¿eh? Y me encantaría conocerte en persona, estrecharte la mano, darte un abrazo, ¿no? Pues eso es lo que ya. falta, es lo que falta. Y A mí, sobrar no sobra nada, ¿no? si te digo la verdad, si me dijeras, oye, no, es que falta un periférico que no sé qué, en cierta manera, pues si está bien, lo disfruto, y si no está, pues no es que no me dé igual, ¿no? Pero no es para mí lo más importante, ¿no? Lo más importante es pasárselo. Uno que ama el Commodore y va a ese evento, va a ver quizá lo que tenga en casa o lo que haya visto ya en otro evento o en un año anterior, Yo ¿no? creo que es ¿Por qué va? una excusa buena de salir a casa. Claro, ¿por qué va? Pues para charlar, para reunirse, para, no sé, igual yo. No es que sea una excusa, pero casi, ¿no? Es decir, pues mira, vamos aquí que me voy a encontrar con fulanito, vamos a ver tal, nos vamos a echar unas partidas, vamos a tomar una cervecilla, vamos a echar un buen rato. Al final, no, Claro. no es que el sistema sea lo de menos, pero es la excusa perfecta para reunirnos unos pocos, ¿no? Exacto, y rendir un Y una pequeño cosa te tributo puedo. al sistema, ¿no? Una Que cosa que es. nos viene a asegurar, no todas son iguales, ¿eh? Todas son diferentes. Sí, porque había alguien que lo estaba comentando ahí en el chat, supongo que te haces eco de Porque ese hay comentario. ocasiones que vas una vez, ves a unas personas, vas a otra, ves otras personas, conoces gente Sí. nueva. Y además sirve, sí, sirve para que mucha gente, pues porque yo a algunos se lo he comentado, ¿no? Yo, pues mira, yo había un señor pues que me comentó, ¿no? Yo tuve una Amiga 2000 con su monitor 1084 que acabó en la basura y tal y que cual, ¿no? Me dijo, no me decía, ¿no? Y yo le decía, pues oye, pues si lo tuviste, lo disfrutaste y tal, pues si quieres, pues si te animas y oye, esto ya ves
que sigue vivo, que no lo dejes como un recuerdo del pasado, de que si quieres, oye, pues puedes retomarlo, ¿no? Y quizás sirvan estos eventos para que mucha Sí. gente que pasa por allí no solo recuerde, sino que a lo mejor alguno se atreva a ir un poco más y retomar otra vez, decir, oye, pues que a ver que desde la fecha que lo dejé, pues qué ha pasado hasta ahora, ¿no? Es que Perfecto, nuevo sobre. hay gente va ahí por Sí, curiosear. claro, y el hardware, a lo mejor si ven cargando una cinta de Spectrum, un juego de Spectrum desde un móvil, pues alucinan, ¿no? Porque es como si hubieran dado un salto en el tiempo y se puede hacer esto con este ordenador, ¿no? Y esas cosas, pues a la gente, pues nosotros a lo mejor ya los conocemos y lo tenemos más de la mano, pero a mucha gente, pues eso le sorprende y a lo mejor, pues le incita un poco a quizás recuperar un poco de lo que fue el pasado y retomarlo, ¿no? Pienso yo, no sé. Sí. No sé si lo que digo yo es la excusa de salir, estar con gente que ya conoces, gente nueva, a divertirte. Pues, igual ves una cosa que te hace gracia, que compras. Es que, a ver, si fuera todas iguales, no saldrías nunca de casa. Sí. Estarías enclaustrado y no saldrías de casa. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Pero que para gusto colores. Tenemos por ahí también a Luismi de Constelación Comodores, muy presente en lo que llevamos de noche, por haber estado en la ponencia, por haber charlado con vosotros, etcétera, etcétera. Y una pregunta, Enrique. Saludos. ¿Te dio tiempo con todo esto de participar o te hubiera gustado participar en los concursos de Pixel Mansion, de Barbarian o de Speedball? Si te digo la verdad, no quería que me cortaran la cabeza, porque Pero lo importante es participar aunque te quede lo sitio, ¿no? importante, sí, se dice que lo importante es participar, pero en ese momento para mí lo importante era que no me cortaran la cabeza, y menos Había. públicamente. Y, pero no fuiste a echar un vistacillo a ver quién era ahí. Sí, estaba por ahí, si no me lo. Es más, hubieron algunos amigos y amigas que digo, me sabe mal que os tengáis que ir porque os vais a perder al primero que le cortan la cabeza, le decía, le comentaba yo, ¿no? Empezaban los torneos a las 3:30. Pero bueno, sí que los vi porque los tenía al lado. Aparte, te podías ir moviendo por la sala y no pasaba nada, ¿eh? No pasaba nada porque a lo mejor yo dejara el mando y a lo mejor me fuera a ver un rato algo, ¿no? No pasaba nada, la gente iba allí, prueba, no pasó absolutamente nada, que faltara algo, al menos que yo sepa, no faltó absolutamente nada o que pasara algo, todo fue muy, muy bien, fenomenal, como debe ser. Evidentemente, como debe Pues ser. Bueno, aparte de Luismi, también ha entrado Carlos Cuatrero, Fernando Martín, Claudio, que ya lleva un rato con nosotros, Kilvich. Una pregunta, bueno, nos habéis mojado mucho, David. Bueno, David ya dio antes su punto de vista acerca de que no sobraba nada, que si acaso desde su punto personal de vista el tema musical se les ha ido un pelín de las manos en cuanto al volumen. Pero esta pregunta, que ya se las he hecho yo al Chucho y compañía, os la hago a vosotros dos también, ya que habéis ido a las dos, a las dos, a las dos convocatorias de estos chicos de Explora Comodores. Si creéis que se les va a presionar desde gente como yo, ¿no? Gente como Kiko, sobre sí. todo aquellos que no hemos ido, y también los que habéis ido, para que en próximas ediciones sean 2 días en lugar de uno, porque claro, un día, macho, solamente charlando con la gente que no conoces físicamente, se te va en un tras, un tris. O sea que, ¿creéis que la feria debe seguir siendo un día o ampliarla a dos sería una buena opción? ¿Eres tú, David? Ya tira la Enrique la patada, ¿Yo? David. Venga, David, tú Ah, primero, venga, va. no, no, a ver, la diferencia, a ver, una party te llevas la máquina y estás varios días, y estos eventos no te llevas la máquina, estás ahí, vas a una exposición, y normalmente las exposiciones están más predestinadas a un día, a una party varios días. Esta de las dos lo puedo decirlo. Es que dentro, digamos, de un mare magnum, hay sitios donde solo se expone, hay sitios donde ves desarrolladores y que no ves lo otro. Hay algunos que hay un poco de todo. O sea, ninguna exposición es, o sea, ninguna reunión, exposición, feria, llamémoslo como quieras, son iguales. Ninguna. Todas son diferentes porque tienen su microclima. Algunas, como antes he dicho, solo enseñan máquinas de museo. Que algunas no las vas a ver nunca más.
¿Qué mejor motivo para salir? En otros sitios ves desarrolladores haciendo juegos, que igual van una vez a la vida y no los vas a conocer más. Más motivo para salir. Las parties vas a gente que igual la ves una vez. En la persona no la vas a ver porque todo el mundo tenemos nuestra vida privada, laboral o lo que sea. Y no los vamos a ver. Mejor motivo en estas tres, cuatro motivos para salir y divertirte. Por tu parte, Enrique, la pregunta que plantea yo del día o los par de días, ten en cuenta a lo mejor que una persona como Kiko, que se desplaza desde Madrid, o yo que me desplazo desde la quinta puñeta, para un día igual no, pero para dos me lo pienso más. Bueno, a ver, a todos como espectador, pues nos gustaría que fueran dos días, a todos, yo creo que o a casi todos, ¿no? Que decir, oye, pues a lo mejor si un día me va mal, tengo el otro día, ¿no? O si el otro día me va mal, si me va mal el sábado, voy el domingo, y si me va mal el domingo, voy el sábado. Eso por parte del espectador, pues a todos nos gustaría que fueran dos, o al que pudiera ir todos los dos días y a los dos días, pero a nivel de organización, pues no puedo hablar porque... Yo no conozco todavía ninguna reunión que sea en dos días. Aquí en España sí, no conozco ninguna. Me refiero que por gustarnos... fuera una semana, ¿no? Yo me encantaría. Si por gustarnos nos gustaría que fuera dos días. Sí, pero sí, es que quizás estaría más planteado a party, no a reunión, exposición, feria. Sí, lo que ocurre que claro... Es un poco complicado. Quizá también por la afluencia, a lo mejor Retro Barcelona se hace en dos días... Pues porque quizá va a haber tanta influencia que sería imposible hacerlo en un día, ¿no? Y se hacen dos, ¿no? Pero bueno, y incluso, date cuenta que, si yo no recuerdo mal, en 2013, cuando fui a la primera Retro Barcelona, eran tres días. Porque si no recuerdo mal, fue un viernes yo. Sí, Retro sería, por ejemplo, que es la única a la que yo he ido en mi vida, eran tres días, viernes, sábado y domingo hasta mediodía. Pero eso claro, ahí tendríamos o tendrías que hablar a nivel organizativo por qué a lo mejor no es posible dos días o por qué no se hacen dos días o qué pros e inconvenientes puede haber de hacerlo en dos días, ¿no? Mira lo que dice. A nivel organizativo yo no lo sé porque no sé qué me voy a encontrar haciéndolo en dos días, porque supongo que en hacerlo en dos días tienes que superar... algunas barreras que yo desconozco. Entonces, a nivel de espectador, sí, es muy fácil decir, mira, me gustaría que fueran dos o tres, porque iría o los tres o uno o el que quisiera, pero a nivel organizativo, pues sí, yo creo que es mucho más complejo, claro. Mucho más complejo de los que nos puede parecer como espectadores, ¿no? Organizar algo así, que no creo que sea nada fácil, ¿no? Comenta Kirby Posca, dice, la semana retro, un sistema cada día. Eso tontería también. Sí. En vez de la semana blanca, la semana retro, que nos den a los niños le dan la semana blanca, a nosotros que nos den la semana retro, ¿no? Y un museo permanente nos encantaría a todos, un museo grande, permanente, con todos los sistemas, pues yo creo que si lo hicieran, no sé, en Madrid o en Barcelona, o donde fuera, o en Sevilla, o donde quisieran, o en Extremadura, pues bueno, todos iríamos al menos una vez, ¿verdad? Antes de continuar, disculpadme porque hace poco, y se me ha pasado, han sido los cumpleaños del amigo Uri y del amigo Luis, mi de Constelación Comodores, que no solo ha cumplido años, sino que también ha llegado en su magnífico canal a la cifra de 300 suscriptores, que pocos son, y espero, Luismi, que sigas creciendo, tío, que haces un trabajo estupendo, y desde aquí mucho ánimo y muchas felicidades, que te he felicitado por Skype, pero supongo que has estado muy liado para contestar, y lo entiendo, porque si hasta en las ferias, chicos, supongo que hasta aquí. Igualmente los pongo también yo. Dicen por aquí que se está diluyendo el entusiasmo por los retro o es una cuestión económica, nos comenta el amigo Alexis. ¿Vosotros creéis? Yo creo que todo lo contrario, que al menos aquí, Alexis, sí. En España, los retro está en un auge. Fíjate tú que estamos hablando de ferias, ya sea de un sistema cada dos por tres. Hace poco hemos tenido Retrópolis, ahora Explora Comodores, en fin. Y no solo en los puntos tradicionales como Barcelona, Madrid, Sevilla, sitios como Valencia, Valladolid, me dijo antes Víctor Prieto que también había habido algo, o sea que cada vez son más las ciudades que se animan a realizar un evento de estas características, ¿verdad? O sea, yo creo que está en auge, tío. Sí, mucho. O sea, sí, y la noticia que podemos decir es que cada día va a haber más retro, entre comillas, porque conforme vaya pasando el tiempo, más sistemas irán siendo retro y llegará un punto pues que habrán generaciones de retro hablando de Play 3 como si fuera una consola retro y será retro
y cada vez, claro, todo se va quedando más anticuado, más anticuado, más anticuado, pero reúne un grupo más de gente, ¿no? Entonces, dice, pero para pasear dentro de la Play 3 tardarán por lo menos 15 años. No, pero eso es un decir, que al haber, sí. cada, al haber conforme pasa el tiempo, sigue habiendo más sistemas, ¿no? Entonces, más sistemas nuevos, más sistemas van quedando obsoletos, ¿no? Entonces, eso, pero eso daría, para, era... eso daría para podcast o para debate el decir cuándo sentenciamos sí. o cuándo podemos afirmar que un sistema sí. pasa a ser retro, ¿no? Eso es muy, yo os digo una muy, cosa, muy peliagudo eso, sí. Pensad que en los ocho... Sí, no, pero yo no voy a etiquetar... Es muy difícil etiquetar, decir Play 1 es retro, Play 1 no es retro, a partir de Play 2 es retro, porque el tiempo también va transcurriendo, ¿no? El tiempo va transcurriendo. Claro. Pero pensar que ahora el retro, que podríamos, si hiciéramos a lo mejor una estadística, un quesito de estos, que somos la mayoría, somos de pues cuarentones como yo, o de treinta y tantos, y todo lo que hay, imaginaros cuando hablen, y era algo de los 8 bits, que no, no todo el mundo tenía ordenador en aquella época, aunque hablemos de Spectrum Astra. Si fuéramos a un colegio en los 80 y dijéramos, ¿quién de la clase tiene ordenador? ¿Cuántos levantarían la mano? A lo mejor no, cinco personas como mucho, a lo mejor, ¿no? Tú ahora vas a un colegio y dices, ¿quién tiene consola? Y yo creo que a lo mejor, ¿quién no tiene consola? Y a lo mejor nadie te levanta la mano, ¿no? Porque lo tienen todo. Y segundo, pues imaginaros dice, cómo será el efecto de aquí 20, 25 años, cuando estos chavales que tienen ahora 15 o 12 o 10 y tengan 40 años, imaginaros cómo serán las exposiciones retro de estas consolas, o cómo serán, porque estaremos hablando de a lo mejor de miles de personas, ¿no? Entonces, para mí el retro en un futuro, quizá no con estos sistemas, porque con estos sistemas seremos yayetes, hablando de retro. ya casi somos, ¿eh? Seremos yayetes. Algunos ya somos yayetes, casi. Sí, algunos seremos yayetes, pero... Los cuarentones, que nosotros lo veremos como niños cuando seamos yeyetes, claro, sí. pues tendrán, bueno, pues imaginaos cómo serán sus, quizás sus exposiciones. Enrique, lanzo un vídeo que igual dentro de 20 años lo pondrán, y uno 20 años para atrás, para decir, ¿cómo será la colección de juegos descargables? Tú ahora, a ver, que colecciona un juego, pues un cartucho, una cinta, un DVD. No pues te cuentas. Pero los de ahora son por descargar. Pero hablando del presente, muchas veces hablamos ahora en el presente y decimos, bueno, ahora un juego físico no existe porque es una descarga digital y tal, y en un futuro ya no vas a tener nada, va a desaparecer. Hablando en el presente es totalmente cierto, pero si hablamos en el presente, cuando estábamos en el pasado, si a ti te iban a decir, vas a tener todas las recreativas en un ordenador, ¿tú te lo ibas a creer? ¿A que no? Yo me acuerdo cuando era pequeño. ¿Quién dice que de aquí 20 años no vayamos a tener todo lo que está hoy en día en digital? De alguna manera. No sabemos cómo, ¿no? ¿Quién dice eso que no? Lo ve imposible. ¿Habrá algún reductible que tendrá? Yo he aprendido a decir nada es imposible, porque yo nunca me hubiera imaginado. Nuestro sueño era tener una recreativa en casa. Pero lo que a lo mejor no podíamos imaginar es que íbamos a tener todo el catálogo en el ordenador, ¿no? Yo me acuerdo con mi madre hace ya unos 20 años, pero le decía en plan de coña, o sea, y nunca me vendí la Atari, la CX 2600, y yo me decía, será para colección, pero que le decía en plan pitorreo, iba a decir que al final sería así. Decía por ahí Reidras que nada, que todo de 8 bits para arriba no es retro, ¿no? Hay muchas opiniones y muy variopintas al respecto, porque cada uno tiene su punto de vista. Otro usuario decía que una consola era retro o un sistema en el momento que se deja fabricar. En fin, hay versiones y opiniones para todo, ¿no? Es para un directo. La única manera de poder etiquetar una consola, que es muy, muy, muy difícil, es decir, a ver... si tú preguntas, haces una encuesta a 1000 personas, ¿para ti la PlayStation es retro sí o no? Pues te vas a encontrar que hay mucha gente que te dirá sí. No va a haber un acuerdo, no va a haber un consenso. La única manera que habría un consenso es decir, las consolas del año 70 al 80 son de tipo retro A, del 80 al 90 tipo retro B,
del 90 al 2000 tipo retro 3 o C, es la única manera de catalogar una consola y ubicarla. ¿Y las consolas, ordenadores obsoletos, dónde los ponemos? Depende del año que salió. Depende del micro, ¿no? Que lleven. Del 70 al 80, retro A. Del 80 al 90, retro B. Del 90 al 2000, retro C. Es que es la única manera de etiquetar exactamente dónde va una consola y saber de qué época es. Y catalogarla. Porque es que es... tampoco hace falta. Es que fíjate tú, lo que tú comentabas antes, Enrique, de bajarte de todo, o sea, los típicos ROM set, sí, ¿no? Me bajo todo lo de Spectrum, pues me bajo todo lo de Commodore, ¿no? Tú ahora dile a un chaval de 20 o 25 años, que a lo mejor dentro de X años, porque mejoran los sistemas de almacenamiento o lo que sea, va a tener todo el catálogo de PS3 en un lo que sea que haya. Y el tío te dirá que te vaya a la mierda. Pues yo también le diría eso si hace 20 años, ¿verdad? Me diría, tú ves todas las máquinas que hay aquí, te van a caber en un DVD o en un CD. Y le dirías, tú anda y vete a hacer puñetas. Pues oye, igual eso pasa también dentro de X años, donde ha cambiado los métodos de almacenamiento, los micros, tema de emulación, todo eso como se solicita por llegar ahí. Enrique, te están diciendo eso de retro. Habrá un día que se te abran las letras, ya no habrá retro Z. Sí, eso pasó con las matrículas de los coches, que yo me decía, ¿qué va a pasar cuando se acaben las matrículas? Pues sacando un 3, ¿no? O sea, siempre se puede pensar algo. Siempre se puede pensar algo. Pues eso que comentas, porque tú imagínate que ¿quién te iba a decir? ¿Tú pensaste, Juanje, alguna vez, Juanje o David, pensaste alguna vez que poniendo un cacharrito a tu máquina, a tu Spectrum o a tu MSX, ibas a cargar instantáneamente un juego de Spectrum? No. Yo no, solo pregunto, ¿lo llegaste a pensar que eso era posible? No. ¿A que no? Pues tampoco vamos a saber si será posible de aquí 20 años, a lo que ahora negamos que no va a poder pasar, pues que pase, ¿no? ¿Quién dice que no va a pasar? Pues yo ya te digo que yo no lo voy a decir porque puede pasar, ¿no? Con lo que ha pasado con los arcades, con el hardware actual, lo que es capaz de hacer. Entonces, yo no me atrevo a pronosticar esto no se va a poder hacer en un futuro, no se va a tener, porque estoy siendo testigo de cosas increíbles, ¿no? Que en un Spectrum real se carga un juego a distante. El cartucho físico existirá de colección. Decía por ahí, también es una tendencia desde mi punto de vista bastante acertada, más Carvajal decía, lo retro también corresponde a un periodo histórico concreto, 70, 80 y principios de los 90, o sea que él lo más que a sistemas lo atribuye a una línea años. Espacio-temporal, ¿no? Es muy interesante sí. También. Sí, yo soy como él. Vamos, yo de hecho recuerdo, Enrique, tú has hecho la comparativa de cargar una cinta de Spectrum en el archivo correspondiente de manera instantánea, pero yo, no sé, podéis decirme lo que queráis, ¿no? Pero yo, uno de los momentazos que recuerdo de tener internet fue cuando por H o por B, pues descubrí páginas como Emumanía y como Emulatronia, descubrí que había una cosa que se llamaba MAME y que me bajaba un archivo que ocupaba menos de un mega cuando no teníamos ni ADSL y, coño, el Green Beret, coño, el Go Goblin. Y anda, si es igual que la máquina, no, es la máquina y te pegabas allí horas y horas y puedo continuar todas las veces que quiera y hostia, eso para mí yo es uno de los momentazos que mejor recuerdo, ¿no? Es decir, anda, la hostia, esto es increíble. Sin gastar dinero. Y conforme el proyecto fue evolucionando, ya no eran las máquinas de los mediados de los 80, ya hubo problemas porque llegaron a emular los King of Fighter que ni siquiera habían salido al mercado, máquinas que estaban todavía en salones recreativos, aquello era la repera, ¿no? Mira lo que nos dice José Med, que fumar en directo es retro ya. Sí, me tengo que quitar de nuevo One More Time, tengo que conseguirlo. Estoy muy criticado por eso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice Coque más que hacerse, tocarse la sardinilla también es retro. Bueno. Por ahí habla Israel Aguado, buenas noches también. El Calu fue un gran descubrimiento, hombre. Yo me acuerdo del MAME, el Calus, el Raine, todos estos. Perdona. Tío. Es retro que te digan que te salen granos por ello. O que te quedas ciego. O te quedas ciego, eso es retro. Sí, ya ha pasado la historia. Lo otro no pasará nunca de moda. Bueno, veo que con este comentario que ya he hecho, gente como Satoshi habla del Penetrator, evidentemente ha salido el nombre de como dice José Med, ¿no? Un homenaje a Nicolás Almoria. Y lo que dice ahora mismo Mike VK, enseguida iré para atrás, pero dice, cuando un chaval de 10 años tenga 40...
¿Habrá cambiado tanto la forma de jugar? ¿Habrá llegado la realidad virtual de una puñetera vez? Esta realidad virtual que nos llevan vendiendo desde hace 20 años. Madre mía. No sé. Sí, me dan un mando de PS4 y digo, mira, hijo mío, con este mando se jugaba antes. Es lo que decimos Y ahora me los la bajaba por joysticks. internet, que ahora ahí tenemos el metachaver tú, A ¿sabes? ver, la generación actual de jóvenes que juegan actualmente, algún día serán padres y tendrán más de 40 años y hablarán igual que nosotros estamos hablando ahora cuando hablamos con los más jóvenes, ¿no? Con nuestros hijos o con más jóvenes, ¿no? Y también serán abuelos cebolletas y ya está, con cosas que ahora son modernas, pero bueno. Esto es así. Alexis Pero comenta, tú dime, la Enrique. gozada, para mí la gozada es haberlo podido, en este caso, pues, Disfrutar. vivir y disfrutar. Por ejemplo, tú alguna vez lo he comentado, ¿no? Tú puedes tener un Ferrari y decir, joder, vaya coche que tengo, ¿no? Qué guapo, no sé qué. Pero quizás no vayas a tener la sensación de aquel que inventó el coche en el año 1929 y por primera vez estaba conduciendo. O sea, hay cosas que son mágicas, ¿no? Y vivir esos primeros momentos, como a lo mejor fueron los 8 bits, ¿no? Y cómo empezó un poco todo a crecer desde abajo, ¿no? Pues eso para mí es lo más bonito, ¿no? Lo más mágico de todo, ¿no? Luego, cómo ha ido evolucionando, pues ya se ve como ojalá hubiéramos tenido nosotros con 14 años una Play 4 en los 80, ¿no? Hombre, era el deseo de todos, ¿no? Pero ahora con el tiempo te das cuenta que haber podido vivir aquello, aunque ahora se vean unos monigotes, por así decirlo, que no tiene nada que ver a lo mejor con la carátula, ¿no? Porque son monigotes, pues haber podido vivir ellos es lo más bonito que podemos recordar. Dice Flunky, yo hace un par de años en la Euskal Encounter escuché a unos chavalitos hablando del Dota 2 y no me enteré de nada. Ahí me sentí como un viejo desorientado. Que sí. Hombre, por ahí acaba de entrar el amigo Javi Ortiz, que ya sabéis que hemos visto, Javi, con tu permiso, hemos visto algunos momentazos con tu stand con tus ordenadores Spectrum ahí. También tenemos a José Luis Sánchez, José Único, en fin, bastante gente. Dice por ahí Óscar Padrano, ¿habrá PS3 en los asilos para los viejunos como nosotros? Yo creo que más que PS3 habrá más retro todavía, ¿no? Habrá más retros por ahí. Y mira, muy, muy curiosa la afirmación, o la sentencia, mejor dicho, que hace el amigo Raydrak, que no mueren los sistemas, mueren los usuarios. Sí. Ahí la ha dado, ¿eh? Pero bueno, hoy en día, gracias a todas estas ferias, a todos estos eventos y a todas estas cosas que se realizan, el retro y los usuarios estamos más vivos que nunca, ¿eh? De muertos nada. A unos se reenganchados, otros se les llama la atención. Hay de todo. ¿Y qué os parece cuando hablaba ante Enrique de un viaje al pasado? ¿Os acordáis cuando de chicos nos decíamos esto es el futuro, los microordenadores, la informática? Al final sigue siendo el futuro. O sea, porque estamos 20, 30 años después de que se nos desde que se nos decía esto es el futuro, ha llegado el futuro y es el presente todavía. Se siguen disfrutando estas máquinas, se siguen haciendo ferias, se siguen programando juegos, demos, utilidades. O sea, que fijaros vosotros, eso de que nos decían antiguamente esto es el futuro, que ya estamos en el futuro y que seguimos Sí, con las lo mismas que cosas, ¿no? somos los mismos niños de antes, los que creo que en cierta manera estamos manteniendo vivo aquello. Entonces, de cierta manera, pues quizá con los años, pues vaya habiendo menos compriu y vaya habiendo menos cosas, porque o nos iremos haciendo muy mayores o moriremos o lo que fuera, ¿no? Y a lo mejor se irá reduciendo, pero somos nosotros mismos los que mantenemos con nuestros recuerdos, con nuestras vivencias y con nuestras experiencias, mantenemos vivo, yo creo que estamos manteniendo vivo un pasado, que eso es lo que nos mantiene vivo, nuestros recuerdos y nuestra ilusión y el cariño que le tenemos a esas máquinas, ¿no? Pero no creo que todo lo que se está haciendo quizá de Homebrew actualmente esté muy enfocado, pues, a la generación actual de jugadores. Que a lo mejor en porcentaje es realmente mínimo, ¿no? Entonces somos nosotros mismos los que. ¿Qué pasará de aquí 20 o 30 años? Que muchos no estaremos,
¿no? Lamentablemente muchos no se vive eternamente, no, seguro. Y quizás sean menos los que aún conserve. O sea, en teoría tendría, debería, los que mismos, o sea, los mismos que estamos manteniendo vivo aquel pasado, pues conforme vayamos desapareciendo, pues irá desapareciendo también un poco, irá, ir. Pero bueno, muere una cosa y nace otra, ¿eh? Es decir, irá. Juanje, ¿me dejas hacer lanzar otra lanza a favor? Y claro. Tú te ves un poco involucrado. Adelante, dale. ¿Cuándo el sistema que supuestamente, y no lo digo yo, que más ha vendido en España no ha hecho una reunión? ¿Para cuándo? ¿En Barcelona? Pues pregúntale a Javi que anda por ahí. Chicos, que sois muchos, eso me veis un culo. Pregúntale a Javi. Ya lanzo yo. Javi cualquier día nos monta una de esas solo, ¿eh? Que con el hermano y con los amigos del mundo del Spectrum. No será por material y por ganas, ¿eh? Pero oye, ahí lo lleva Javi. Ahí lo lleva. Respecto a lo que ha comentado Enrique de que dentro de X años, ¿no? De que ya no estaremos nosotros, también quiero plantear una cosa que sí que nos debería de preocupar a todos. Y es que estamos hablando de máquinas que tienen 20, 30, 40 años y de que duran y duran, pero llegará un momento en el que, pregunto, ¿eh? Se estropearán, dejarán de haber repuestos, no habrá gente para repararlas, habrá que, como ahora, tirar de estos productos que salen FPGA o como se llamen, ¿no? De nueva construcción. ¿Cómo veis el asunto ese de la conservación? Sobre todo, en este caso, David, tú que eres coleccionista y que tiene una cantidad ingente de sistemas, ¿cómo ves tú el futuro de las máquinas reales? O sea, de lo que es el sistema real. Chungo. ¿Tú lo ves chungo, en serio? Chungo, porque claro, eso no da por vida. Hay una caducidad. Entonces dependerá del cuidado que yo le ponga, cómo estén. Por eso me preocupo mucho yo con las máquinas. Esto es un poco maniático. Pero claro, si tú cuidas las máquinas te lo agradecen. Porque es como si fuera casi ser los vivos. Llevando a la distancia, por supuesto, ¿no? Por eso me gusta cuidar las máquinas. Y es bueno de vez en cuando encenderlas, porque si no se puede hacer... Se pueden hacer malas, pero tampoco abusar de ellas. Entonces es un poco como todo. Saber cuidarlas. ¿Crees que llegará un momento en el que usarla, llegará un momento en que mírame y no me toque y enciéndeme lo justo? Puede dar el caso. Puede dar. No digo que sea, puede. O habrá que cambiar el condensador, o habrá que cambiar la resistencia, o habrá que cambiar lo que sea. En tu caso, Enrique, ¿cómo ves este aspecto tan delicado en la conservación de lo que es el propio sistema? Bien, yo pienso, bueno, en primer lugar, creo que nada se ha hecho para que dure toda la vida, creo. Y yo creo que estos fabricantes de aquellos viejos sistemas pues lo hicieron muy, muy bien, ¿no? Entonces, por eso están durando tanto. Ya quiero ver cualquier consola actual o de algunas generaciones anteriores si van a aguantar 30 años, ¿no? Y que sigan funcionando con normalidad, como están aguantando estas, y algunas, ¿en qué condiciones? Porque hay veces que incluso puedes encontrar en algún rastro alguna cosa que está llena de suciedad y que a lo mejor incluso sea, a lo mejor vete tú a saber cómo ha estado eso, y que aún sigue funcionando en algunos casos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que nada está hecho para que dure toda la vida, pienso yo. Nada dura toda la vida, ¿no? Ya el propio pasar del tiempo degrada las cosas, ¿no? Entonces, va a depender un poco de la suerte de en el caso de que haya alguna avería, pues si esos componentes pues se siguen utilizando, pues... Porque cuando abres un ordenador actualmente, te das cuenta que tampoco ha cambiado tanto a nivel de tecnología, siguen habiendo los condensadores, sí. Siguen habiendo resistencias, si en cierta manera es muy parecida. No hay una apariencia clara si abres una consola actual de a lo mejor un micro de 8 bits en cuanto a tecnología, ¿no? O sea, ha evolucionado mucho, pero se siguen usando condensadores, resistencias y a lo mejor incluso de peor calidad que los que se hacían. Pues que se hacían antes, ¿no? Entonces, si tienes la mala pata de que toca algún chip que es irreemplazable, pues entonces aquella máquina, pues unas máquinas que se averían servirían de repuestos quizá para salvar a otras, ¿no? Un poco así como el tema
de los órganos, ¿no? Unos órganos ayudan a vivir a otros, ¿no? Irán así, 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 irán aguantando así, las que no vayan funcionando se quedarán como exposición y bueno, y llegará un punto pues que cada vez pues quedará menos y menos, no sé. Yo sé que me moriré y seguirán habiendo máquinas, amigas que funcionarán, eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, dependerá de qué quede afectado, ¿no? Si es un condensador, una resistencia o alguna cosa reemplazable, pues se reemplaza y no habrá ningún problema. Si es algún chip específico, pues ahí la cosa pues será cuestión de buscar recambios de otros que se habían averiado o si se te rompe un sistema y lo tienes repetido, tienes tres, o te lo guardas como repuestos, o a lo mejor los pones a la venta a piezas que le va a venir a alguien bien que a lo mejor lo tiene averiado. Y pues y es una forma de que no se acelere tanto la desaparición de estos sistemas, ¿no? Que es una manera de ralentizar la desaparición de estos sistemas, puesto que no se van a fabricar en teoría nunca más, ¿no? O no van, físicamente los de la época no van a existir. Estamos intentando que entre el amigo Javi Ortiz, pero no sé qué le pasa. No sé qué le pasa, que no veo que también hay meneo en el chat respecto a todo lo que estamos hablando. No sé si Javi podrámente entrará. Muy buenas noches, gente como Pajadores, Fernando Martín, Menines, que nos ha saludado. Estábamos hablando de todo esto. Vamos a ver si Javi. Saludos aquí Kirby Posca, que tiene un peque de 2 años que le reclama. Vamos a ver si logro que entre Javi Ortiz, que si lo tiene con el móvil parece ser que vamos a tener algún que otro problemilla. Yo lo estoy intentando, tanto David y yo lo estamos intentando, sí, que entre, pero no hay manera. Entonces vamos a ver si es que tiene que actualizar el Skype o qué es lo que ocurre, chicos, porque no, a ver. Ahora que con la llamada volver a llamar. Se supone. Ahora sí está Javi. Hola. Con nosotros. Ahora sí. Hola, está Javi. Buenas noches, Javi. Muy buenas noches. Estoy con el móvil. Estoy con el móvil, si se escucha así, así ya sabéis. Bueno, estamos liando hoy una aquí que no vea. Primero Enrique, ahora David. Bienvenidos a los dos, por supuesto. Oye, Javi, muchas gracias por haberme dejado previo permiso de poner un. Aunque ya te lo he puesto esta mañana en el blog, pero muchas gracias por dejarme compartir con los compañeros un pequeño fragmento de tu visión o de tu distancia en lo que ha sido. Pero la... Juanje, a mí no me tienes que pedir permiso. No, eso se hace siempre, eso es caballerosidad. Mi material es tuyo, hombre, y lo sabes. Y el mío también. Oye, Javi, primero le querías contestar a David, después me deja que yo te haga unas preguntas antes de que te vayas, ¿vale? Sí. No, bueno, contestarle de buena. Sí, hombre, que no entra real. No le voy a canear. Además, no, yo digo por cariño. Me gustaría que tuvieras una. De hecho, es más fácil que me canee él a mí que yo a él. Todo se ha dicho. No, mira, lo que se hizo en Jaén, sí, pero él se refiere a Barcelona, obvio. Claro, Barcelona, claro. Claro, el tema. Es que Barcelona, o sea, sí, es el dice, hay bastantes usuarios, sí. Pero dime, David, ¿cuántos usuarios de Spectrum ves tú que se muevan por ferias? Poquitos. Grupos. Poquitos. Dime un grupo de grupos que se mueven en varias ferias que has visto tú en España. Dime quiénes son. Pocos. Los tienes que canear, directamente. Posiblemente uno que me viene a la cabeza es el mundo del Spectrum. Sí, ¿verdad? Pues sí, ya. Entonces, claro. Ahí está el tema. ¿Quién más hay? Que se mueva. Ahí está el problema para hacer la reunión de Spectrum. A ver, yo claro que estoy dispuesto. De hecho, en esta misma reunión hemos hablado. Por ejemplo, estoy seguro que GameMuseum se apuntarían. Además, ellos también tienen Spectrum. Se apuntarían. Matra, que vende juegos de Spectrum, también se apuntaría. En nosotros, obviamente, el mundo del Spectrum también. Pero quizá Retro Wars o 1985 alternativo, si se les dijera, ahí ya empezaría a ver algo, pero jolín, es que faltan más, y ahí está el problema, ¿quién hay? Sí, lo que ocurre, Javi, buenas noches, que quizás si propusieras hacer un evento y no solo a los que se conocen, sino a los que no se conocen,
seguramente a lo mejor muchos se ponen en contacto contigo y decir, oye, mira, yo tengo un 48K o un 16K, sí. yo podría llevar esto, que estoy en Barcelona, y mucha gente anónima se ofrecería a llevar lo que faltara o lo que se le pudiera permitir llevar o que creas tú que no está. Entonces, sí. Si, quizá con un llamamiento, pues podrías decir, oye, pues mira, estoy pensando en hacerlo, cuento con esto, pero yo no sé si hay gente pues que me podría venir y exponer algo particular, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí sí que podrías darte cuenta de que quizá sean más de los que se piensan que son, ¿eh? De Spectrum. Quizá habría que hacerlo con la calma, ¿verdad? O sea, no de aquí un mes ni dos, ¿no? O sea, sí, quizá que se puede hacer. De hecho, yo estoy seguro que el mismo sitio sería posible de alquilar, el de la Fontana. Uh-huh. O sea que, y es buen sitio, yo creo que para una reunión así de este palo está muy bien, es un sitio bastante, en cierta manera ayer a mí me pareció que el tamaño era bueno, o sea, perfectamente, bueno, el MSX también es así de grande, ¿no? Pero que dices que, joder, que, a ver, no vas a montar un macroevento allí, pero para algo así de una sola de esto... Yo creo que tendría muchísimo éxito un evento de Spectrum, en el sentido de que fue una plataforma que pienso yo que mayoritariamente, por ser principalmente un precio económico, al menos en mi caso, la tuve. En cambio, por ejemplo, Amiga no se lo podría permitir todo el mundo. Para que por cada usuario de Amiga, pues a lo mejor habían 100 usuarios de Spectrum, por decirte de alguna manera, ¿no? Y si esta de Amiga... siendo una plataforma tan cara y el éxito que tiene, tú imagínate una de Spectrum con todos los usuarios que fuimos, porque muchos usuarios de Amiga también lo fuimos de Spectrum, ¿no? Y también iríamos, sí. ¿No? Pero ¿sabes qué pasa también? Yo esto siempre lo he visto, ¿no? Igual es una idea mía o igual es equivocada. Si tú lo piensas, el usuario, por ejemplo, de MSX, siempre fue más activo, pero ya en la época. O sea, siempre tuvieron ese sentimiento de... Las revistas nos putean, porque era verdad. La de eso, siempre fueron como más fieles, muy fieles a su máquina. Y por eso la RU de MSX de Barcelona, la máquina había muerto y al poco tiempo, relativamente poco tiempo, ahí ya estaban y han seguido activos todo el tiempo. Spectrum y Amstrad, por ejemplo, como fueron más masivos, en teoría, parece que una vez murió mucha gente se olvidó. Totalmente de la máquina. Y ahora, digamos, como que no es tan... No hay esa militancia tan activa, que también la hay en Amiga. Amiga siempre fue... Los usuarios fueron muy militantes, ¿entiendes? O sea, ¿sabes lo que quiero decir, no? Que son como un carácter como más... Yo más creo activo. Que los usuarios de MSX y de Amiga se parecen en ciertos sentidos. Mucho. En muchos sentidos, sí, está así. Yo, como si sola para los dos, pues claro, no lo puedo expresar porque forman parte de eso. Es así. Yo te lo digo, yo lo miro desde fuera. Yo creo que tú me estás dando, en cierta manera, la razón, que es así. Sí, te doy la razón, es que me la di toda. Tú, como eres tan llano, me encanta, o sea. Vale, que quieres tu sistema, pero las cosas son como son. Y las cosas son como son. Tú por la tarde, ya no estabas en el momento, me parece, que salió el podcast de Killbit. Me parece que ya no estabas. Ya no estaba, las cuatro me fui. ¿Vale? Pues, por ejemplo... Me agarraron, me echaron. tranqui. Por ejemplo, yo y Sam Viana y algún otro, dimos un elogio total a la RU de MSX. Porque esta la RU de MSX, ahora lo voy a decir otra vez, ha sido pionera, y en muchas cosas ha sido pionera y referente. Ya a otras plataformas, eso lo he dicho más de una vez. Explora Commodore, y ellos mismos lo reconocen, la gente de Explora Commodore, sin la RU de MSX, a lo mejor, ya no es solo que sea el mismo local, es que el apoyo, todo eso, los de MSX les apoyaron mucho. Con lo cual, hay una hermandad ahí y una cosa, pero es que hay que decirlo. Mucha gente de MSX es de Amiga. Sí, cierto. por eso te lo digo. Por eso, y es lo que yo digo, que quizá ahora sí, bueno, a ver, personalmente en la web, con el mundo del Spectrum sí que vemos que ha vuelto mucha acogida, que tenemos mucha acogida, pero no solo de Spectrum, es lo bueno,
que sí, también los escucha gente de otros sistemas. Pero es lo más bonito que puede haber, que no talibanizarnos, el ser amplios. No, es que eso ya es una tontería. En el pasado, sí, mira, dices, ¿cuándo le hemos querido? Sigue habiendo gente así y no es bueno. Sí que la hay, sí, pero bueno, son minoría. Sí, una minoría, pero existe. Son minoría. Bueno, hay gente que se quedó en... En todo caso, ser radical o talibán de un sistema no está mal, no está mal siempre y cuando respetes el resto. Y hay personas y determinados sectores que no solo defienden a muerte lo suyo, sino que se echan encima de lo demás, ¿no? Y eso no mola. Mira, yo tengo esa mentalidad. Para defender lo tuyo, defiéndelo con tus cartas, no metiéndote con el otro, porque entonces es debilidad lo que demuestras. O sea, no, has de hacerlo con tu propio... ¿Por qué yo soy bueno? Pues por esto, por esto y por esto. Pero yo no soy bueno porque tú eres peor. Eso es debilidad. O sea, no. Eso es absurdo. Y hay gente así, pero bueno, eso... Dejémoslo en la prehistoria, porque mentalmente se han quedado en esa época. O sea, nada de eso. Pero es lo que te digo, que me gustaría... Quizás sea una buena idea lo que ha dicho Enrique, de hacer un llamamiento ya a cierto momento, entre varios, no solo, a ver, no me quiero yo poner tampoco de cabeza no, porque yo creo que esto es algo que tendríamos que hacer varios. Sí, y, un grupito de gente, sí, sería bueno. Claro, no, o sea, yo no me voy a poner ahí, no. Pero estaría bien plantearlo y a lo mejor... Yo creo que sí que podía salir, pero había que mover a ver si... Javi, si hacéis una, contar conmigo. Hombre, tú, contigo se cuenta siempre. Tú eres de los que siempre están ahí. Sí, o sea, sí. Ya los conocemos desde hace, 15 años impuestos. Yo, David, y Javi, que si necesitas cualquier cosa o apoyo, también te lo voy a dar. Incluso habiendo jurado a los 16 años que no iba a jugar nunca un espectro, ¿eh? Bueno, es de sabio no cerrarse nada. Yo mismo, con lo que te acaba de decir David, es así. O sea, yo le conocí en hace bastantes años, ¿eh? Y yo, claro, yo era alguien de Spectrum y iba a una reunión de MSX, por eso yo te estoy diciendo. Sí. Con la cosa de verlo, y yo no conocía entonces ni la escena ni nada, porque estamos hablando a lo mejor de los 2000 poco. Yo ya fui y me encontré a David. O sea, yo comencé a ir a la RU MSX en el 98. Yo te digo, yo no sé cuándo te conocí, pero debía ser 2003, 2004, algo. Creo que nos conocimos en la Varna Party del 2004. Pues ya está, ya me lo veo más claro. Creo que estaba, ¿te acuerdas que estaba Star? Claro, Matra cuando era un grupo activo de desarrollo. Creo que desde ahí, creo. Pues mira, ¿cuántos años son ya? Estamos en el 2016, o sea, imagínate. Que vamos... Afortunadamente hay gente que vale la pena y todo ha cambiado y todo eso. Y bueno, perdonad que os haya soltado el rollo. Como veis, no he respondido a Tron. Lo único que ha hecho es enrollarme. Y ya está. Eso sí, felicitar mucho, muy mucho, como hago en el vídeo ya, spam, a la gente de Explora Commodore que te hacen sentir como en casa. Sí. Como tú, Juanje, tú también me haces sentir en casa cuando entro en tus directos. Sabes que estás en tu casa. Aún así yo soy comedido y me gusta pedir permiso, al igual que he hecho con David contigo. Oye, que sé que para hacerte una reseña en el blog, igual no, pero para poner un cacho de tu vídeo, evidentemente, aparte de remitir a la gente que vaya y lo vea tanto tú como mi hermano, lo sabes. Tengo que preguntar. Sí. Oye, Javi, aparte de todas las chapas que nos has dado, madre mía. Dilo claro. Aparte de toda la chapa que nos has dado, Javi, ¿qué tal se siente uno como plataforma invitada? Porque con tanto Commodore, ¿cómo te sientes tú allí con tu Spectrum y con tus cacharros? También se acercó gente, interés de la chavalada. Los chavales menos. A ver, los niños ya sabes que van, prueban un momento y poquito, ¿no? Pero bueno, sí que os acercó gente, más mayor incluso, sí que se acercaron, siempre llama la curiosidad, siempre te preguntan si vendes algo. El Castlevania de Spectrum tuvo mucho éxito, la cinta que tengo, que está hecha por Ignacio Primi, que no está a la venta, él me la hizo, digamos, a mí, a otros pocos,
Y la gente la vende, la vende. Yo, no, va a ser que no. Pero ¿cómo te sientes? Pues afortunadamente, tanto en Explora Commodore como en Amstrad Eterno, como en la RUD MSX, que ya he sido invitado en las tres, ya he hecho el cupo, pues muy a gusto, muy a gusto. Me han ayudado mucho. En esta última parte me dejaron las teles porque yo no tenía coche, se portaron de cine. En Amstrad Eterno también me dieron muchas facilidades. Nos invitaron a comer, bueno, perfecto. Ya te digo, en Retro Alicante también me invitaron en su momento, gente majísima. No, no sé, es que en general me he encontrado gente muy maja y no sé, ya te digo. Ya lo ha dicho aquí un par de veces el amigo Satoichi Dani, que el torneo de Barbarian lo ganó un niño de 10 años. ¿Esto es cierto? ¿Pero cuál? ¿El ¿El de Barbarian? de Commodore? Sí, ese ¿El lo de jugó. Commodore? ¿O quién lo ganó? Porque Ah, pues no lo sé. él ya lo ha Yo en comentado ese aquí. momento no estaba atento. Yo en Yo ese vi varias momento no estaba veces, atento. sí, yo vi varias veces a un chaval jugar, ¿eh? Y Pues no te extrañe. Sí, puede ser, ¿eh? Yo, eso sí, caso curioso. En la RUN ZX también un torneo de Barbarian. ¿Qué pasa con Barbarian? Se ha vuelto un clásico. Aunque, rodarán eso sí. cabezas. Sí, de hecho en la RUN ZX solo se podía ganar cortando cabeza, no valía de otra manera, era el reto. Ahí participé y llegué a la semi, pero me cortaron la cabeza. Sí, dicen que ganó un chico llamado Marcel. Marcel, ah, vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues Dice que felicidades a él le porque... ganó 3 a 1 a José de Pixel Mansion en la final, o sea que encima le dio candela, Ah, vale. Bueno, pero José es un banco. No, hombre, no. Hombre, Solo decía. para llegar a la final, No, seguro, seguro que alguna que otra mejor. cabeza Seguro que es rodaría. mejor. Pero no, seguro que mejor que la mayoría y mejor que yo, seguro que era. Javi, te pregunta Vamos. obligada, al igual que a Enrique y a David, ¿tú ves la feria que con un día es suficiente? Tal como lo hicieron, sí. O sea, realmente, bueno, claro que si hubieras tenido un poco más de horas, a lo mejor, pero yo creo que sí, ¿eh? Porque lo hicieron bastante bien. No hicieron que se pisara ninguna de las conferencias con o sea, la charla, los podcasts, con el torneo, ni cosas así. Eso yo creo que estuvo bien. A lo mejor 2 días, no te lo, a veces hacer más largo no da la fuerza a ser mejor. Es que es No un sé. poco complicado, Javi, por eso yo también lo he dicho. Que para una party sí, pero para una reunión lo veo, ¿sabes? Sí. Creo, ¿eh? Sí. Creo. Yo creo que tal como lo hicieron está bien. Lo único que quizás si en vez de abrir a las 11 pudieran abrir a las 10, una horita más, pues no Sí. estaría mal, pero bueno, tampoco. Javi, Tampoco, sí. que después hay que recoger, Yo. ¿eh? Tú lo sabes. Y lo Sí, lo sabes. sé, lo sé. Que después hay que Lo sé, lo recoger. sé. No Yo da tiempo, no da he tiempo a la recogido. cena con la muchachada, tío. No, no, ya te digo. Pero bueno. Lo disfrutas mucho. Sí. A ver cuándo te vienes de una vez, ya, alguna Eso de es, estas. Javi. Ahí he dado en el clavo. Metiendo caña, ¿eh? Meterle caña ahí. Yo creo que lo de los 2 días se plantearía en el hipotético caso de que estuviera abarrotado, que oye, que es que no es suficiente, que. Quizá en ese momento se podría plantear hacer 2 días, por ese caso, Depende. para no dejar a lo mejor ir gente fuera, ¿no? Es el No, yo, único caso quizá que se podría plantear hacer pero esto yo con lo los veo 2 días. más para eventos como Retro Barcelona, cosas más grandotas. Sí. Para un evento de estos yo creo que con un día está bien. Sí, pero fijaros, Yo, para... fijaros por ejemplo, Es, perdona Javi, pero... fijaros por ejemplo que este año Constelación Commodore, Igor Raskin, Isaac Viana, ha habido mucha gente haciendo muchas ponencias, Killbit Podcast. Imaginaros si en otro año hay más gente, no es que sea una falta de respeto, pero sí sería una putada disponer de un montón de gente y limitarlos en cuestión de horario porque tienen que caber todos. Imaginaros, por ejemplo, Ya, si a esas personas en vez de un claro. 40 minutos, tres cuartos de hora, se le da 1 hora y media, ¿no? Entonces sí tienes que Ya, hacer 2 días. ya. Solamente por, no por respeto, sino solamente para que te den unas ponencias más completas, ¿no? Ya, pero claro, es que es difícil saber si te vas a quedar corto o no. Es que a veces te Yo lo parece que digo, sí, además. principalmente yo pregunto esto, ¿no? Por una cuestión básicamente egoísta y por una cuestión de alguien que conozco y cercano, como el caso de Kiko, amigo en RetroTV, ¿no? Una persona como mi caso que vive a hacer puñetas de cualquier cosa que se haga, menos la de Málaga que se va a hacer Claro. en breve.
Irme yo a Ciudad Barcelona es una putada, ¿no? Porque es barco, porque es bus, porque es tren, porque avión, mil cosas. Y una persona como Kiko, que sería una maravilla que expusiera allí sus cacharros de Commodore Amiga o de Commodore en general, y que igual para un Sí. día la inversión de mover todo y volver. Ya. Es que por ya, pero es que no, hasta Pero. qué es complicado, Es que, ¿eh? Pero Jorge, yo es que no. llevo 41 máquinas y sigo vivo, ¿eh? Yo, por ejemplo, pero hay casos, a lo mejor a mí, por ejemplo, a mí me va bien que solo un día de exposición, 2 días se me haría más difícil. Yo qué sé, depende del caso, no sé, es que según, ¿eh? No sé. Yo Pero tengo la también, anécdota también y habían varios en tu días. caso habías ido y has venido en el día. Yo no sé si. No, vine el día antes, Juanje. Ah, bueno, sí, que dormiste allí la historia del hotel, es verdad, cierto. Cierto, Vine cierto. el día. Es que no, o sea, es difícil aceptar, ¿eh? Porque, por ejemplo, Amstrad Eterno, con la gente que vino de tanta calidad, piensas, jolín, tenían que haber sido 2 días. Pero no sabes, no Es sabes. complicado, Javi, es complicado. Excepto si eres Retro Barcelona y consigues meter a 7.800 personas. Entonces sí, 2 días sí o sí. Yo es que es lo que te comentaba antes, Jorge. Yo como espectador, claro que me gustaría 2 días, pero es que como organizador, es que tiene que ser totalmente distinto la forma de ver Sí. el evento, ¿no? Entonces yo no puedo opinar porque nunca he Es organizado complicado. nada, ni sé cómo se organiza, ni sé los trabas que hay, ni los inconvenientes que me Y puedo hay encontrar locales que si por lo algún hago en motivo 2 días. No cierran. tengo ni idea. Entonces, Es claro, como complicado. espectador es para mí lo fácil o lo que me gustaría es que fueran como mínimo 2 días. Pero claro, a nivel organizativo te puedes encontrar un montón de trabas que como espectador yo no conozco, ¿no? Entonces no puedo dar una opinión de por qué no hacerlo en 2 días porque no soy organizador, sino soy espectador, ¿no? Bueno, ya es un caso para. Yo estoy de acuerdo con Enrique, por cierto. Para acabar yo mi intervención pesada, soy muy pesado. No, comentaros que hubo un pequeño, bueno, un debatillo entre varios, la posibilidad de hacer una reunión de las cuatro ordenadores Lo que he dicho juntos. yo Se antes, ha que planteado tuve que eso levantar. antes, que no sé si estabas tú tan Se ha siquiera en el chat, planteado, ¿eh? se ha planteado antes, lo No, había no. planteado de Allí lo hemos hecho. planteado varios, ¿eh? Varios. O sea, varios que me decían, oye, pero podríamos juntar los de Amstrad, de Claro, Eterno, los de los sí. otros, y hacer una party todos los sistemas juntos, pero de microordenadores. Sí, Porque, bueno, claro. porque si no ya es Retro Barcelona lo que es. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo, Javi, sin estar ahí en aquellas horas, lo he dicho hace un rato. Se podría. Yo, por Sería muy buena, ejemplo, sería. Y una una forma reunión en sana Barcelona. también, Javi. Una Sí, forma sana metes. entre varios reunirnos. Claro, metes ahí Claro. gente de espectro, un tipo del mundo del espectro. Metes a la gente de Amstrad Eterno, metes los de Commodore y cualquiera de los grupos que pudieran venir. Y alguien y de MSX, hombre, si pudieran los de la de MSX, o bueno, si no, David mismo podría hacer de MSX. O sea, así de claro. Con los que tiene él, puede poner todo de MSX que le dé la gana. O sea, que se podría. Pero bueno, ya es ponerlos alguna vez y Sí. ¿por qué no? ¿Por qué no? O gente de Atari ST que también está por ahí. Sí, bueno, yo marcaría el máximo en Microordenadores, microordenadores claro, sí, 8 bits, ¿no? Querías o decir. Atari ST y Amiga, bueno, vale, como pero tope, porque si ya metemos consola, entonces aquello No, ya no, consola no. Es pues eso. microordenador. Pues nada, perdonad No, entonces, que no, un me tengo que ir placer, a dormir Javi. al niño. Muchísimas gracias, Javi. Es lo que tiene, es lo que tiene. Mira, ahí está mi Ahí anda, hijo. ahí anda. Saluda. Dale. Hola. 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 Ahí ¿Cuándo le tenemos al voy a jugar? próximo ganador de Barbarian, ¿Quién Javi. sabe? No, por ahora le da al 3 de LAN, al Mario 3 de LAN. Pues nada, sí, un placer, gente. Os Venga, pues dejo. muchísimas Un gracias, tío. Un saludo. abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Claro. Qué encanto. Bueno, pues Javi que se marche, evidentemente, como sabéis todos aquí. Sí, Aparte, yo. ¿tú también te vas a marchar, Enrique? Aunque sí, si me permites, yo me retiro a cenar. Hombre, claro que Luego, sí. si a lo mejor es, si luego estáis, pues seguiré un ratito también, si estáis aún charlando. Sí, nos queda para rato porque todavía nos vamos a adentrar ahora en el segundo tema del día. Enrique, antes de irte 2 o 3 minutos, no te quiero entretener más. Una valoración, un off topic, el A4, lo que te dé la gana, ¿sabes? Este momento de que digas lo que quieras. Pues nada, agradecer que
sigan haciéndose o que se estén haciendo estos eventos para conocernos, para aprender, para compartir conocimientos, que sigan habiendo canales como el tuyo, que sigan difundiendo todo esto y que lo sigan cubriendo como estás haciendo ahora, que sin haber podido venir al evento, pues estés haciendo toda esta cobertura de lo que ha sido el evento, y invitando y que los demás también pues se puedan participar o conocer pues lo que ocurre en todos estos eventos. Y dar las gracias, pues nada, es que solo son palabras de agradecimiento, porque esto es un hobby y es algo que lo tengo yo como un hobby y que me lo paso realmente bien y que disfruto tanto jugando como compartiendo todo este hobby con todo el mundo. Y nada más, solo me caen palabras de agradecimiento y ya está. Muy bien, Enrique, pues nada, nada más. Si después te apetece, pues no. Seguiremos aquí un buen rato, que ahora vamos con el segundo tema del domingo. Por cierto, un día muy especial que vengas hoy, que son 80, ¿no? Los 80. Domingo número 80, para mí ha sido muy especial, ¿sí?, que estés aquí hoy, hombre. 80, madre mía. Lo mejor de los 80, que una vez te lo comenté, lo mejor de los 80 es lo que tengo en mi cabeza, ¿eh? Y para eso no hay emu que valga, ¿eh? No, la nostalgia vamos. De lo que, la que nos hablaba alguien aquí, esa extraña palabra, para la nostalgia no hay emulador que valga. O la has vivido o te la cuentan. Sí. Bueno, cada uno tiene la suya, ¿no? Desde luego. Su época, ¿no? Luego, tu padre pues seguramente pues te habla de sus batallitas y de sus cositas y de sus historias. Cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Yo en particular los 80 pues me alegro muchísimo de ver. Me ha parecido siempre la mejor década de la historia y me siento afortunado de haberla podido vivir, porque creo que hasta ahora ha sido la mejor década. No sé si por lo que pasó, si por mi edad o por lo que fuera, me ha parecido siempre la mejor década de la historia. Y la guardo pues con mucho cariño, la sigo recordando siempre que pueda. Por lo dicho, Enrique, que muchísimas gracias, tío, por este ratillo y por habernos enseñado tu proyecto y sobre todo por haberlo llevado a la Explora Commodore y haberlo compartido allí con el resto de usuarios, amigos y aficionados, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ti, Jorge, por la cobertura. Un saludo a David y al resto de los espectadores también que nos están siguiendo en directo o que nos vean en diferido también. Un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Chao. Bueno, estaba por ahí hablando Volátil con Web, acaba de llegar de nuevo Miguelo, el Simber lo tenemos por ahí. Está muy muy encendido el debate con el tema de lo digital y lo físico, que también daría para podcast y daría para programa, pero no es el tema de hoy, ¿vale? Será otro día, ¿no? Será otro día. Los domingos dan para esto y para más. Me lo estoy pasando pipa, tío. Bueno, David, no sé si conoces de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a dejar ya, bueno, antes de dejar la Explora Commodore, David, lo que quieres añadir al respecto, que vamos a cambiar radicalmente tema y vamos a empezar a jugar. No, enhorabuena a los de Explora y nada, para luego la tercera edición. Ya, yo ya estoy spameando la tercera edición ya, con eso te lo digo todo. Bueno, gente, vamos a cambiar, como digo, radicalmente tema y vamos a hablar de un portal que lo tenéis aquí en la... Lo tenéis aquí en el título del vídeo, la de RetroAchievements. RetroAchievements, vamos a poner el portal. Es un portal que yo conocí gracias al amigo Batorpider, que me habló de él y me quedé realmente alucinando. Ya estoy viendo ahí imágenes de este portal o de esta página. Veis que estoy aquí logueado como Juanje, donde hay una cantidad de puntos, está aquí mi foto. ¿Y qué es RetroAchievement? Pues es un portal donde podéis bajaros emuladores, lo vais a ver a continuación, para Mega Drive, Genesis, Super Nintendo, Game Boy o Game Boy Advance, NES o PC Engine, donde una vez que estéis registrados podéis compartir vuestras partidas y vuestros logros con gente. La verdad es que es un portal super currado, donde aparte de terminaros los juegos, hay logros, algunos chorras y otros no tanto, ¿no? Y entonces, pues esto es una manera de volver a jugar aquellos clásicos solamente
es muy importante, os tenéis que descargar, lo estáis viendo aquí, los emuladores que aparecen aquí son los que tenéis que bajaros, funcionan todos perfectamente, ¿vale? Ya la ROM ya sabéis que cada uno la podéis sacar de donde queráis. Y una vez que estáis registrados, podéis añadir, me podéis añadir a mí, ahí tenéis como Juanje, la foto evidentemente la del canal, la del avatar, y fijaros que aquí os voy a ir enseñando la gente que está ahora mismo en línea. Fijaros aquí donde pone Global Feed, te va diciendo la gente a qué está jugando y qué logro está sacando. O sea, súper interesante, ¿no? Fulanito está jugando a tal juego de Game Boy Advance. Aquí tenéis el chat por si queréis participar con otros usuarios. Y aquí tenéis, por ejemplo, en Friends y Leaderboard, pues la gente a la que, de la cual yo me he hecho amiga, ¿no? En este caso, Night666, el amigo Luiti, Batorpider, el Cachorro, que creo que es Fernando Martín, Gaber, Tsunami, que es Iván MJ, que por ahí andará, y otras personas que no están aquí en la lista, pero si le das amor, pues te salen ahí, ¿no? Después aquí tenemos la clasificación global, donde un tal Fernando FFS es el puto amo, la cantidad de puntos, estos son los puntos de logro, los que tenéis en azul, la actividad del foro, las estadísticas, los usuarios que están online, en fin. Una cosa muy interesante. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues lo que, a ver si puedo poner a David por aquí, lo que vamos a hacer a continuación es echar partidas, ¿vale? Algunos emuladores que yo voy a poner ahora. Me vais a disculpar un momentito que ajuste un poquito la ventana de David, que ya no hace falta que esté la ventana tan grande, ¿vale? Así. ¿Vale? Lo que voy a hacer es, como digo, vamos a entrar primero en los logros que he sacado yo, ¿de acuerdo? Entonces os venís aquí a vuestra homepage, en este caso estáis logueados como Juanje, y si le dais aquí, veréis los juegos a los que yo hasta ahora he jugado y los logros que he sacado, ¿vale? Entonces nos vamos hasta el final y vamos a empezar, ¿veis? Aquí Space Harry de PC Engine, 0 de 0 significa que este juego no tiene logros, Bomberman de NES sí tiene logros y yo no he sacado ninguno, el Tetris de NES, pues aquí en color, ¿veis? Están los logros que podéis sacar y en blanco y negro los que os faltan para completarlos todos. Battle City de NES, yo sobre todo en MAPI, fijaros la cantidad de logros que le he sacado, que le sacaba al MAPI, me faltan unos poquillos. Pac-Man de NES, el Road Fighter, aunque me salió una partida muy buena, fijaros la cantidad de logros todavía que me faltan por sacar. 1942, estos son los juegos a los que he jugado yo, ¿de acuerdo? Buble Bobble, Doble Dragón. Eso vía emulación, ¿no? Todo vía emulación, evidentemente. Doble Dragón 2. Entonces, ¿cómo guarda la partida del emulador? No, no guarda la partida. Te echas una partida, que es lo que vamos a hacer para que la gente ahora lo vea. Y te vas sacando los logros, David, ¿vale? Vale, pero juegas desde la página web. Juegas desde el emulador que tú te bajas, ¿vale? Vale. El Excite Bike, me faltan muy poquitos logros. El de motos de NES. Aquí veis que también le da un tiento al Castlevania. Al Ninja Gaiden, al Frogger, en fin. Pues veis todos los juegos con los logros correspondientes, ¿vale? Bien, después en la parte aquí de, por ejemplo, aquí tenéis gente como Gaber, Retroabuelo, Amicon Retro TV, Gato Gamer, Lore FPS, Mitrilo. Por ejemplo, si pincháis en el Luiti, que es el que va primero de mi lista de amigos, aquí veréis los juegos que él ha jugado y los logros que ha sacado. Con lo cual, podéis compararos con otros usuarios, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, al Super Mario Bros. De la NES le ha metido cero al amigo Luiti. El Final Fantasy 4 de la Game Boy Advance no, si le dais a más, en fin. Creo que esto es la excusa perfecta por si no le dais a este tipo de juegos para que retoméis un poquito y sobre todo para que añadáis a otros usuarios, otros amigos y echaros un pique, ¿vale? Veis, por ejemplo, aquí Luiti se ha terminado el Final Fight de Guy de Super Nintendo. Castlevania, pues poco le falta. También se ha terminado el Sunset Rider de Mega Drive. Y todo eso, pues son puntos, ¿de acuerdo? Así que yo lo que voy a poner, si os parece, pues tengo aquí preparada alguna selección. Los primeros que voy a poner son de NES. Y vamos a poner uno que todavía no he jugado, ¿vale? O sea, ya aquí es donde empieza Juanje juega a jugar. Y el primero que voy a poner es el Balloon Fight. No sé si os acordaréis de este Balloon Fight. ¿Tú lo conoces, David, el Balloon Fight? No. Vale. Yo soy de poca consola. Este y quitamos, a ver dónde está. Canseco dice que parece un stream, pero en retro. Sí. Hombre, fijaros que ahora mismo, veis que ahora mismo aquí, veis, Balloon Fight, cuando lo cargas, veis, te dice cargados 33 logros, total 400. Evidentemente, yo como es la primera vez que juego,
Pues todavía no he sacado ninguno. Podéis entrar en la página retroachievements.com, ¿vale? Y ahí es donde os registráis y después pues, buscáis a vuestros amigos o vais añadiendo lo que sea, ¿vale? Vamos a empezar a jugar a ver si me salta, a ver si me salta algún logrillo, ¿vale? Los logrillos vais a ver que enseguida que saltan a medida que va jugando, ¿vale? Bueno. Dice Coquemat que este lo tiene. ¿Ves? Dice fase 1 completada. Y te ves que te saltan 5 puntos, ¿vale? Todos esos puntos se van guardando en vuestra cuenta y los logros pues aparecen después en vuestra ficha de usuario. Ya os digo que parece una pollinada, ¿no? Que estamos muchas veces, la mayoría, rajando de que si los juegos nuevos tienen logros y tal. Pues mira, ha habido un portal que se ha currado semejante web. Y ya os digo que podéis buscar en el buscador del juego, ahora si queréis hacemos la prueba. En el buscador de la web, podéis buscar un juego y ver qué logro tiene ese juego disponible, ¿vale? De hecho, ¡ah, el rayo! De hecho, hay juegos que no tienen ningún logro, ¿vale? Juegos que a mí se me dan bien, oye, y no tienen logro, ¿no? Pues nada, pues ¿qué vamos a hacer? Pero siempre está bien darse de alta en este portal, ¿veis? Pantalla número 2 completada, 5 puntos de logro. Muy buenas también a Poser Gamer, que también acaba de llegar. Poser, que debería de conocer esta página, que está todo el puñetero día jugando a Mario Bros. Y seguro que se saca unos logros ahí el tío estupendo, ¿no? Ya digo, yo esta página o este portal lo conocí a través de Battorpeeder. Y os voy a decir una cosa, ¿eh? Los dos o tres primeros días nos juntamos unos pocos y empezamos aquí a darle a los juegos de... Evidentemente a los juegos que mejor se te dan, ¿no? ¡Ay! Porra. Vamos para acá. Ya os digo también que si intentáis cargar una ROM hack, el programa os lo va a detectar, ¿vale? Lo digo para aquellos que estén pensando en la trampilla, ¿eh? Que no es tan fácil. No es tan fácil hacerlo, ¿no? ¿Veis? Dice fase 3 completada y 10 puntitos, ¿veis? Pues todos estos puntos se nos van sumando a. Se nos van sumando a nuestra cuenta, ¿vale? Ya os digo que cuando hagáis amigos, a mí me podéis añadir como Juanje, me buscáis como Juanje, ya veis que tenéis ahí el avatar. Al principio veréis que es una tontería, pero cuando empiecen a saltar logros, tío, y os piquéis con una pequeña lista de amiguetes, vicio total, ¿eh? Vicio total y diversión garantizada. Voy a poner juegos de algunos sistemas, voy a poner pues este de NES, pondré si acaso, no sé, pondré alguno que otro más. Y os animo a que os registréis, chicos, os animo a que os registréis porque es muy picante. Ya os digo que os animo a que os registréis, que os deis de alta, ¿ves? Bonus Stage 1, 10 puntitos. Pues nada, pues 10 puntitos. Eso que me llevo. Y aparte, pues eso, ¿no? Tiene una opción, una vez que te das de alta, tiene una opción de compararte, ya te digo, compararte con otro usuario y decir, oye, pues vamos a darle al doble dragón de la NES, o vamos a darle a tal, y ver cuál de los dos saca más logros, o cuál de los dos se lo acaba antes. Como está todo logueado, pues no tiene pérdida, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Ahora estoy jugando, ¿vale? Pero ahora pasaré a leer los comentarios. La cantidad de sistemas es limitada, ¿no? Igual no están todos los sistemas que a vosotros os gustan, ni tampoco todos los juegos que a vosotros os gusten, ¿eh? Ya os digo que hay muchos juegos que podéis decir, anda, ¿y este no tiene ningún logro? No tiene ningún logro, pese a que día a día se van añadiendo logros nuevos, ¿veis? Fase número 4, pues otros 10 puntitos. Tenéis que tener en cuenta aquellos que me vayáis a añadir, que me llegará un correo diciendo fulanito quiere añadirte, ¿no?, a la lista. Lo digo para que sepáis que no se añade la gente al tuntún, ¿eh? Que lo deberéis de vosotros, eso lo deberéis vosotros. Respecto a lo que me está preguntando el Poser Gamer, hay gente que día a día pone logros. Yo no sé si esos usuarios tienen algún tipo de estatus para poder añadir logros. Todos los días hay gente que añade logros desde normales hasta chorras, hasta juegos. No sé cómo lo hacen, ¿eh? Llevo muy poco tiempo jugando a esto o jugando con este sistema. Lo único que te puedo decir es eso, que tienen que ser ROMs. Si la ROM no te la reconoce el emulador, ¿vale? Porque cuando tú lanzas el emulador, te pide login y contraseña, ¿vale? Cuando tú lanzas el emulador... Mira, ya me están saltando aquí un montón de puntos.
si no te reconoce la ROM, te lo dice. Te dice, no reconozco esta ROM, aunque puedes jugar, pero no te va a valer para... No te va a valer para puntuar, ¿vale? Entonces, yo no sé cómo lo harán, pero si tú te metes en la página, ves que te sale... En uno de los laterales te sale, fulanito añadido para tal juego, el logro tal. Y poniendo el ratón sobre el cursor, te dice qué logro es. De hecho, vamos a verlo ahora, ¿vale? Vamos a poner un momentito la página de... Vamos a volver. Saludos, Edu Arana. Y saludos, José Alonso. Dice por ahí José Alonso que si funciona en Mac. No lo sé. No lo sé. Vamos a poner un momento. Vamos a quitar el emo. Y voy a poner... voy a poner la página para que veáis que lo que hemos hecho queda reflejado, ¿vale? A ver, quitamos esto. A ver si puedo poner otra vez... No me deja ponerlo. Pues voy a tener que capturarlo otra vez. No pasa nada, se captura otra vez la página. Ahora veréis cómo lo que hemos hecho, o lo, mejor dicho, lo que he hecho, está todo reflejado ahí, ¿vale? A ver si me deja esto poner la página para... Aquí está. ¿Veis? Nos vamos a la página de Home. Y aquí, vais a ver aquí, ¿veis? Aquí, por ejemplo, Juan G. ha ganado tal... logro, ¿veis? Ganar 50.000 puntos en el Balonfire, ¿vale? Hay otros jugadores que también están jugando, entonces todo sale aquí. Aquí sale desde que logueáis hasta que salís, ¿vale? O sea que está todo aquí puesto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora deslogueara del de lo que es... nos venimos aquí arriba, ¿veis? Por ejemplo, yo ahora digo logout. Yo ahora cuando haga logout se supone que aquí va a salir, ¿vale? Mira, BetBat acaba de loguear. Voy a loguearme de nuevo, pongo mi nombre y contraseña. Ya me he logueado y en breve debe salir ahí, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Me habéis preguntado antes que para qué está. Pues de momento está para Game Boy Advance, NES, Super NES, Mega Drive. ¿Veis? Aquí ponía, ¿veis? Juan G. Logetín, ¿vale? O sea, he vuelto a entrar, ¿vale? Y aquí ahora pues salen actualizados los puntos. Antes tenía 900 y algo, 901, y ahora tengo 961. ¿Veis? La verdad es que ya os digo que para los juegos así, sobre todo aquellos juegos que se ondeen bien, ¿no? Porque ahora evidentemente se puede jugar a dos players, sí, Dani. Algunos logros están implementados tanto si estás jugando a uno como a dos jugadores, sobre todo aquellos logros que tengan que ver con puntos, ¿eh? Sobre todo aquellos logros que tienen que ver con puntos. Bueno, pues voy a poner otro juego de NES. Venga, hemos puesto este. Vamos a saber si está otro juego que a mí me gusta mucho, que era el Joust. Vamos a ver si tiene algún logro. Venga, vamos a echar un vistazo. El Joust no lo pilla. Pues vamos a buscar otro. Se acepta una petición, ¿eh? Vamos a poner... Mira, vamos a poner el Mario Bros. Super Mario Bros. Venga. Super Mario Bros. Yo hace que no le meto al Super Mario Bros. No os podéis hacer un poquito cargo, pero lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Vamos a ver. Super Mario Bros. Que no sea hack. Porque hay Super Mario Bros. Que tiene uno, pero son todos de la pradera. Aquí hay uno normal. Vale. A ver si este se lo come. A ver. Sí, ¿veis? Super Mario Bros. Hay un total de 24 logros, ¿vale? Y voy a echar una partida, pero ya digo que no. ¿Tú eras de Super Mario Bros, David? No, acuérdate que ni el Mario Bros ni el Sonic me llamaban la atención. Yo es que yo no pasé, esas consolas no las toqué. Me pasé de MSX a Amiga. Bueno, Atari y Amiga. Consolas volví a tocar en el 95 con la Play. Bueno, pero tuve un. Tuve un largo periodo que consolas no tuve. Ni me llamaban la atención. Bueno, fijaros que también hay veces en que os va a abrir una ventana que os ponga challenge disponible. Y en este caso era hacer un speedrun, que no es el caso. No me voy a hacer un speedrun yo aquí ni de coño. Que digo que ya hace que no juego a esto. Una barbaridad. Pero vamos a ver qué logros nos saltan pasándonos la primera fase normal. Vamos a echarme aquí de mano. Yo hace que no juego a esto, tío. Ah, que no he puesto la pantalla. Es verdad, tío. Perdona. Que no me ve la gente jugar. Esto pasa mucho en los directos, ¿eh? Venga, vamos allá. Así sí. Ahora sí.
Bueno, tenemos bueno, estrellita feliz. Cojo una superstar, 10 puntitos, ole. Vale, venga, vamos para arriba. Me dicen que si la NES es de generación actual, no. Yo no digo esto, no, que no se me diga cosas que no salen de mi boca. Es un sistema retro, pero que yo no he tocado. Que os diga, no todo el mundo toca todo, ojalá que hubiera tocado eso. Y la Neo Geo, y la PC Engine, la 3DO, pero no ha sido el caso. No era un niño rico que lo tenía todo. Hombre, claro, y creo que como yo, otros. Cada uno ha tenido otro logro ahí, que sería acabar esta fase en el menor tiempo posible. Pues esto está bien, ¿verdad? Porque después se va a ver más de uno y más de dos si juega o no juega, o dos de boquilla, ¿no? ¡Ah! Mierda, ya os digo que ya hace que no juego a esto, madre mía de mi vida. ¡Yapa! Pero el juego está bien. Está chulo. Súper divertido. ¡Uy! No voy a hacer lo de pasar a la fase 8 con el truquito de irme por arriba, ¿eh? Aunque no sé si eso daría logro. Vamos a mirarlo, si da logro el irte por donde no es. Vamos a probar. Creo que algunos has viciado, ¿eh, Jorge? Que ya le está gustando el portal este. Dice, mira. Dice, ¿qué estás haciendo ahí arriba? Logro desbloqueado. He tomado un charco. Un charco. Muy buenas, Edu. Un atajo. Que lo conocí en Retropolis. Muy buenas. Joder, lo del speedrun le tendré que coger el rollo, porque ya hace que no juego a esto. Puf, la hostia, tío. Me dice Edu si es HTML5 o emulado. Esto no, esto tú te bajas el emulador de la página de ellos. Ahora lo explico. ¡Ay! Ahora lo explicaré de nuevo. Te bajas el emulador. Sí, porque creo que no lo tienen claro. El emulador lo tenéis que bajar desde la propia página de Retro Achievement, ¿de acuerdo? Una vez que lo bajáis, lo instaláis y cada vez que vais a jugar, os pide login y contraseña. El emulador, si no estáis logueado, lo podéis jugar tal cual. ¿Vale? Es que con la mierda de esto no veo los enemigos, coño. Ahora lo enseñaré de nuevo, ¿vale? Pero bueno, ya he visto que Bedba se ha matriculado. Iba a decir se ha matriculado. ¿Qué estaré yo pensando? Madre mía, lo puse. Yo también me he dado de alta. Yo también he dado de alta. Pues ya veréis que hay. Está PC Engine, NES, Super NES, Mega Drive. Pondremos un juego. Sí, no, algo haré, eso está claro. Hombre, sí, es que esto ya te digo, solamente por coincidir con algún amiguete. Ya pica. Ya claro pica, que sí. Pica. De eso se trata, ¿no? Divertirse. Hombre, se trata. Yo. Lo suyo es que te coja un juego y a ese juego le dé cera por un tubo, ¿no? 43 segundos. Esto seguro que llega cualquiera y me lo revienta, pero bueno, oye. Está entretenido, ¿no? Ahora voy a poner más juegos, ¿no? He puesto Super Mario Bros, pero digo, bueno, pues vamos a poner Super Mario Bros. No veo un pimiento. Bueno, dice Coquemat que no va ni en Linux ni en Mac. Pues una lástima, ya digo que ahora lo voy a poner de nuevo, porque veo que hay gente como Edu y eso que han ido entrando y no lo tienen claro. Pues ahora no os preocupéis, que antes, ahora cuando cambie de juego, de plataforma, os lo enseño de nuevo, ¿vale? Dicen que sí que pican, sobre todo con conocidos, hombre. Claro, es que por eso quería traer. De eso se trata. Por eso quería traer al directo y esto, ¿no? Lo de. Claro, para crear nuevos adeptos. Para crear nuevos amiguetes. Claro. Sí, eso molesta, pose, Dani. Eso molesta mucho, pero bueno, también es acostumbrarse, ¿no? Después, ahora también vamos a hacer una búsqueda de un juego para que veáis quién y cuándo ha sacado según qué logros, ¿no? Eso, la página ya os digo que está en ese aspecto muy, muy bueno, muy, muy bien realizada. Mira, aquí me he pasado yo con esta gente. Que no juego a esto, tío. Pero tela, tela que no juego a esto. Bueno, 32 segundos y tomando nota, ¿vale? Voy a hacer una pausa, o bueno, voy a dejar que me maten igualmente antes de pasar a otro juego, ¿vale? Voy a ponerlo de nuevo. Y ahora no me deja ponerlo. Voy a ponerlo de nuevo para que aquellos que habéis llegado tarde. A veces Mr. Sandman, pienso como él, que es una idea muy buena,
pero lástima que no funcione para microordenadores. Sí, yo ya lo he... eso es una de las primeras cosas que yo pensé en su momento. Pero oye, que yo no sé, ya os digo que yo esta página la conocí gracias al amigo Batorpider. Yo no sé cuánto llevará esta página funcionando, pero bueno, voy one more time, ¿eh? Se aprovechó para echarme un piti, maldito vicio. Mira, chicos, cuando entráis en la página estáis logueados, ¿de acuerdo? Voy a poner capturar el ratón para que se vea. Capturar el ratón, muy bien. Vale, veis que aquí estoy logueado, ¿vale? Y os vais a la página de download y aquí tenéis 1, 2, 3, 4 y 5 emuladores: PC Engine, Nintendo NES, Visual Boy, que es el Game Boy y GBA Emulator, Super NES y Mega Drive. Te bajas estos emuladores, funcionan como un emulador más, ¿vale? La única diferencia es que cuando haga doble clic en el ejecutable, te va a pedir login y contraseña que tendréis en vuestro correo de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Super Mario Bros. Lo metéis aquí en el buscador, ¿veis? Y aquí te sale, por ejemplo, Super Mario Bros. Pinchamos el juego de Super Mario Bros. Y aquí lo tenéis, ¿no? Hay un total de 24, ¿vale? 24. Y aquí están todos, ¿no? Hay algunos que son logros normales y otros que son chorra, ¿no? ¿Veis que aquí está en color lo que yo he hecho ya y en blanco y negro lo que no, ¿no? Descubrir un secreto en el mundo 4-2, conseguir una vida, coger 50 monedas, en fin, algunos son alcanzables y otros no, ¿no? Y aquí te pone ganado por... Aquí está... ¿Vale? Y aquí, bueno, y también tenéis aquí comentarios de gente, ¿eh? Por eso os digo que los únicos sistemas que tenéis disponibles son estos, ¿vale? Voy a poner otra vez para que se vea. ¿Quieres más adelante se añadan nuevos? Pues no lo sabemos. Yo ya te digo que esta página la he descubierto ahora cuestiones de un par de meses. Dice Haplo Retro, muy buena. Dice por ahí Miguelov, esto va a ser la perdición. Lo es. Lo es. De hecho, ahora nos vamos a la página homepage de en este caso mía, ¿veis? Y aquí tenéis los últimos 5 juegos jugados. Aquí está Malon 5, fijaros todos los logros que tenía disponible. Y Super Mario Bros., pues todos los logros que tiene disponible. Y los que nosotros hemos hecho, ¿vale? El Super Hang-On de Mega Drive, ahora me echaré una partidita. Pero bueno. Después aquí en la puntuación, veis que estos son 1031 los puntos de logro que hay disponible. Y aquí los puntos que tú has hecho en juego según la puntuación del portal, ¿de acuerdo? Vamos a ir por partes. One more time. Bajáis los emuladores o el emulador del sistema que queráis. Primero registráis. Os dais de alto, os bajáis el emulador, ponéis vuestro nombre y contraseña. Y las ROMs os buscáis la vida vosotros, ¿eh? No vamos a esta altura a decir cómo bajar los juegos o cómo buscarlos, ¿no? Buscáis la ROM, la ejecutáis, y una vez la ejecutéis, os va a salir ahí eso, ¿no? Vamos a poner otro, por ejemplo. A ver, otro juego que no sea Mario Bros. No sé si eso ocurre alguno, David me lo dice y yo lo pongo, ¿eh? Vamos a ver, por ejemplo, el Kung Fu Master. A ver si está el Kung Fu Master, que es el primero que se me ha ocurrido a mí. A ver. Yo te iba a decir el Circle Charlie. ¿Estará? Sí, seguro. Yo cuando arrastro el... Este es el Kung Fu, ¿veis? Dice que hay un total de 22 logros que suman 400 puntos. Voy a poner ahora el emu, que antes no me ha salido. Ahí tenéis el emulador, ¿vale? ¿Qué he hecho? Arrastrar la ROM a la ventana del emulador. Y dicen por ahí Mega Man. Pues todos los juegos... hay un montón de cosas, ¿no? Vamos a ver este qué logro nos da con una partida, ¿vale? Bueno, ahí veis que hay un challenge bailable, que es hacer el mayor récord posible con una partida. Pues venga, pues vamos a darle. Para esto ya digo que podéis elegir aquellos juegos, insisto, que mejor se os den, ¿no? Pues podéis empezar a probar juegos, a sumar puntos en logros chorra, pero esa no vale. Lo suyo es que cojáis dos o tres juegos y lo reventéis, ¿no? En este caso yo estoy a tope con el MAPI, con el Excite Bike, que es el de las motillos. Con esos dos estoy ahí a... Se puede decir que voy ahí a piñón. ¡Aquí está, hombre! Vamos a ver qué logro nos sale aquí cuando acabemos la primera fase. Aquí está con el cuchillo a darle a tu madre, hombre. ¡Fuera de ahí! Bueno, aquí viene el colega.
¡Uy! Épico, ¿eh? Bueno, pues ya me he pasado la primera. Muy buenas, Nansoft. La ROM la podéis buscar, ya sabéis que donde a vosotros la gana, ¿eh? Pablo, que no conoce Google, no tiene el gusto. ¿Veis? Dice 10 puntitos. ¡Ay, mierda! Ya os digo que esto, como os dé por... como digo yo, como os matriculé, como ha hecho Bedbat... ¡Ah, mierda, qué palma! Os van a dar horas y horas y horas jugando, ¿vale? Ah. Bueno, he puesto este porque se me ha ocurrido, pero este no es precisamente el que mejor se me dé, como veis. La serpiente, pa, y me peta. Me dice Miguel Cobo si es muy similar al Fight Cade. Lo siento, no conozco Fight Cade, Miguel. Voy a poner aquí un momento para que veáis, ¿veis? Aquí donde dice, vuelvo a la web, ¿vale? Donde dice progreso de completado, veis que en el Site Buy he conseguido 12 de 17, en Doble Dragón 12 de 28 logros, en el MAPI 11 de 20, en 1942 7 y 19, esto, para que lo sepáis, esto como una especie de resumen. En fin, aquí vais viendo todos los que hay, ¿vale? Y ya os digo, fijaros en el Bubble Bobble, que llevo solo 4, pero es que en el Bubble Bobble han implementado 75 logros. En el Street for Rage 2 de Mega Drive solo he sacado uno de 23. O sea que este juego, por ejemplo, el Shinobi 3, este, pues el Gaber cogió un día y se lo acabó, ¿no? Míralo, aquí está de hecho, ¿ves? Dice amigo, dice compárate con tu amigo. Entonces, si le dais aquí donde está Gaber, pues veréis que Gaber se ha completado 1, 2, 3, pues se lo ha completado casi todo, ¿no? Bueno, de hecho aquí veis que 26 de 26, 400, 400, y yo he ganado 1 de 26. O sea que esto no es para jugar online, como el Fight Card que estoy leyendo por ahí. Esto es para que vuestros progresos, vuestras partidas, estén online y compartáis vuestros puntos o vuestros logros con otros jugadores. No sé si eso es Fight Card, ¿vale? No tengo ni la menor idea, ¿vale? Bien, pues vamos a poner otro. Ahí se te ocurre otro, me has dicho el Circus Charlie, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a poner el Circus Charlie. Que Dios nos pille confesado. Hay un total de 16 logros en Circus Charlie. Voy a poner el emu, que después me decís, no se ve. Vale. Ahí lo lleváis. Pues venga, vamos al lío. Circus Charlie. A ver qué logros hay. No tengo ni... Otro que hace que no juego. Vale. Pues venga, vamos allá. Este es el juego favorito de Kiko, ya sabéis. Yo sé que no juego. Mira que me encantan los juegos viejunos, ¿eh? Pero el Circus Charlie, uff. Con mi hermano lo jugaba muchísimo, pero ahora ya. Yo ya que sí, me he quemado. Me he quemado los Gromenauer. Me he quemado los Gromenauer. Otra vez, venga, otra vida, y que no se diga. Que se baje Kiko esto y que se pase el Circus Charlie entero. Muy buenas, Mafuste, bienvenido. Uf, yo sé que no juego a esto muchísimo. No me lo voy a jugar. Ahí. Uy. Supongo que al pasar la primera fase dará una serie de punticos, no estoy seguro. Aquí tampoco me lo voy a jugar. Debes apagar un poco más los aros. Lo es muy justo. Uy, ya me parece difícil cuando tienes que coger la del pan ahí. ¡Ay, no me fastidie! ¡Qué pantalla cuando llegaba al final, tío! ¡Ah! Me cago en su vida. Ah, que estamos aquí llegando ya. Estamos llegando ya. Siempre cabido, ¿eh? Si es que hace que no juego una barbaridad, David. No me lo tengáis en cuenta. Bueno, primera fase. Ahora los monitos. Por lo menos en MSX. No, yo la de NES, justito la de... Bueno, veis que ahí me ha saltado un logro, 5 puntitos. No siempre os van a dar 10, 5 puntos. Hay logros chorra que te pueden dar uno. Un punto, ¿no? Supongo que es el caso de Bubble Bobble, donde hay más de 70 logros. Supongo que hasta el máximo que os va a dar cualquier juego son... El máximo que lo hay de menos son 400 puntos, ¿vale? Eso es el máximo... Los máximos puntos que os va a dar
los logros de un juego, ¿de acuerdo? Los monetes, ay, los monetes, los gaticos. Este de los monitos, hay gente que se le atraviesa un poquitín. Ah, pues mira, los monitos pero... yo no he palmado, tío. No, es difícil. Cuando viene el mono, el boss mono, le haces un salto largo, te lo evitas. Pero eso no te está apareciendo ni uno de mono boss. Del mono todos boss. Son monos tontos. Ahí hay que dar a largo y ya está. O sea, eso es muy fácil, coño. ¡No! ¡Uy! No, uy, no, pon. Uy, qué de tiempo que no jugaba esto, madre mía. Bueno, otra vez. Nadie, qué mal soy. Este juego no. Vale. Mientras que os voy a dejar que seleccionéis el siguiente, ¿vale? De NES. Os dejo que me elijáis el siguiente de NES, ¿vale? Mientras tanto, ¿veis? Aquí actualizamos rápidamente la página. Aquí hay que haceros saltos largos o cortos. Y yo aconsejo cortos, porque vas más rápido. Y lo controlas mejor. ¿Ves? Haces largos y lo controlas menos. ¿Ves? Estoy tostando unos cortos. Un super jamón. Mira, por aquí tengo comentario. De Iván MJ y este Retro New Game, que esto es el puñetero de Ovarayo, ya me ha dejado aquí un comentario. Ruina Ninja Gaiden, venga, pues Ninja Gaiden veo por ahí, ¿no? Bueno, veo Bubble Bobble, pero Ninja Gaiden, Battletoads, DuckTales, Ninja Gaiden lleva más botón Ninja Gaiden. Pues venga, me echaré un Ninja Gaiden, va. He dicho de NES, Simber. Venga, Ninja Gaiden. Del Ninja Gaiden ya tengo unos pocos, ¿eh? Pero bueno. Vamos a poner Ninja Gaiden. Espero que después me lleguen los correos suficientes peticiones de amistad para estar aquí. Yo he mandado una ya, ¿eh? Muy bien. Después los leeré, ¿vale, chicos? Me disculpáis ahora, pero no. Ahora no lo leo. Popeye me decía por ahí San Este United. Buen juego. Venga, pues pongo Ninja Gaiden 2. Que bueno, Ninja Gaiden 2 es que ya tengo mucho. Tengo bastantes logros acá. Life Force, ¿eh? Es un Salamander. Pues ese ya sabes que no es mi juego. Pero bueno, lo voy a probar. Yo estoy buscando chungos. Yo te busco de chungos. Si no, no tiene gracia. Seguramente aquí no vayan a saltar logros porque aquí ya le da yo cera, ¿eh? Pero no, Martín, pregunta si os funciona la Super Nintendo. A mí sí, de hecho lo vamos a ver, ¿eh? Yo el único problema que he tenido ha sido que es el emulador de Mega Drive, cuando redefines las teclas, muchas veces se queda colgado, ¿eh? Es el único problema que he tenido. Por lo demás, no he tenido problemas con ninguno de los emuladores de la página, ¿eh? Pero vamos, ni con el de PC Engine siquiera, ¿eh? O sea que... Nos pregunta si Nemesis está para la NES, por supuesto. Pues ahora lo miramos. Gradius se llama. Sí, supongo que sí. Ahora lo vamos a mirar cuando termine esta partida, ya que ha sido petición popular. Joder, manque. Ya ve que tú y las naves son muy bien. No, pero se puede probar. ¡Qué demonios! A ver si me sale un compi, ¿no? Va siendo hora. Ahí está el compi. Toma, ahí la lleva. Canarica y para abajo. ¡Uy! Desde luego, haré seguramente más directo de logro, pero no es lo suyo, ¿eh? Hacer directo cuando están los logros por medio, porque ya sabéis que tenéis que estar pendiente a mil cosas y... Claro. Me dicen por ahí que no se ve la pantalla. Epic fail de nuevo, ¿no? No se ve. Bueno, pues lo voy a poner. Disculpadme. Tío, qué manco. Vale, una, dos y tres. Ya estoy en el primer boss, ¿eh? Ya con lo que tengo, ya este empalma ya. Ni táctica ni nada. Disculpadme. Me asustas, procuro estar en todo. No siempre puedo, ¿eh? Por eso quiero matizarlo. Decirle al que tenía problemas que yo también uso Windows 10 y ya digo que el único problema conocido que he tenido ha sido con el emulador
de Mega Drive al... Zaito Ordani se va a dormir, ¿quiere o comer? Pues nada, encantado. Saludos, Zaito, y muchas gracias por haber acompañado, hombre. A ver si también nos conocemos personas, joder. Yo seguro. Es el vecino mío. Pues lo digo. Puto pájaro, me da calor. Pájaro me tiene frito. Paro pino, tío. No sé si te he saludado, Marcos. Muy buenas. Meta al Simber aquí, hombre, también. Que el Simber también... Que se ponga a hacer logro y se deje de partida con 5 duros. Que se cree el Simber una cuenta y... Si quiere, sabrá, si quiere o no quiere. Y si quiere entrar, que entre con nosotros aquí también. Que hoy se está liando aquí la hecha. Que lo diga. Se lo diga aquí en el chat y yo lo meto. Claro que sí, hombre. Ahora viene la fase esta del viento, tío. Uf. Fijaros que todo el rato que llevo jugando todavía no me ha saltado ningún logro, porque ya digo que yo estaba jugando y ya me había conseguido unos pocos. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Porra! ¡Chimi, dónde tengo que empezar! ¡No! ¡Ah! Se me apaga el cigarrito. ¡Ah! ¡Porca miseria! Marcos, si te quieres conectar en el directo, dímelo, ¿eh? Después de este, ¿cuál me había dicho? Sí, sí. El Gradius, ¿no? Sí, Gradius. A ver, dicen que sí, pues ahora te meto. Pasa, sí. Hombre, el Marcos. Te va a crear una cuentecica de esta para los logros y tal y eso. Ay, el papa que quiere que lo rompa tú. Para sentir, tío, y eso. ¿Qué pasa, Silver? ¿Tú no has ido a la Explora Gromenauer esa o qué? No, no, se ha abandonado. Muy mal, eh. Sí, estoy. Hombre, uno tiene cosas que hacer en esta vida también, hombre. Eso no es porque saldría el sábado de fiesta, el viernes de fiesta. Como si lo viera, vamos. Ay. Ese es el trabajo que tiene. Ver, está haciendo la verpane con los colegas, ¿eh? Ay, mierda, que nah. Me caigo. Oye, está muy bien la idea esta. Lo que pasa es que está guapo lo de poder jugar a Super Nintendo y tal. Lástima no se va a jugar online con otro colega. Por ejemplo, a otro con Steel Rain y esas cosas, ¿no? Pero bueno, bueno, está muy guapo. Vamos a poner el Gradius. Que aquí ya ves que quizás no, más adelante Marcos lo pongan. Ojalá. Estamos porque... viendo que cada vez están implementando. Si no soy. Hombre, si, y si ponen, si ponen mame, me apunto como un loco, ¿eh? Ya te digo. Y yo, eso iba a decir yo también. Ay, espérate, que no. ¿Ha puesto la cámara, Marco, que te vea el personal? No, porque la tengo Maca Baker Kini, tío. No la puedo poner la cámara. Bueno, David, veo que la ha apagado también, pues entonces la quito. Bueno, sí, vamos. Pues al final. No, pues ya así, no, así no te quitamos recursos de online, claro. De subida y bajada, Juanje. Bueno. Nervioso mi visto ya. Pues nada, una partidita. No, muy guapo esta historia. Hay una trampa aquí, con este. Hombre, claro, pienso. Esto engancha más que vamos. Esto es un vicio. Esto es un vicio. Ya vicio. Partido, madre mía. Ayer estuve jugando al Gradius para la X68000. Qué bueno es. Y te aseguro yo que es una pasada. Estuve jugando unos cuantos juegos. Estuve en casa de Tonight y nos enseñó la X68000. Y la verdad que la recomiendo un montón. A la gente que le gusta el japo, se lo recomiendo muy mucho, encarecidamente. Son un pepinaco de máquina, tío. Y encima... la vi a 15 kilohercios. Ajá. Y lo flipaste en colores, ¿no, David? Sí, porque tiene una pantalla profesional. Sí. Esta es de televisión. No, sí, lo sé. Sí, lo pero sé lo que tú tiene. Se ha equipado del copón, tío. Está chetado, tú no ibas chetado. Va, vamos. El monitor que es una verdadera pasada. Claro. Hay que pillar el láser, Jorge. ¿Qué? Que hay que pillar el láser, no está.
no estaba la, bueno, este, esta arma tan mala. Ya, me he pillado la peor, pero bueno, como un campeón, ¿eh? Yo que tampoco sea muy bueno con el Mira, el Saigo, que entre también el Saigo, hombre, claro que sí. Ya, hoy ya estás haciendo aquí reunión, hoy es pero 80, vamos, de reunión. Hoy programa número 80 y estoy muy feliz, muy contento. Muy buenas, Saigon. Vete si quieres. Estamos aquí en Skype. Más de 2.000 suscriptores, que se mueran los feos. Pero, partiendo la pana, ¿eh? Lo que hay, la del pan, ¿eh? Sí, te meto. ¿Tú estos cestos tampoco lo conocías, Simple? ¿El qué? El sistema este de... No, eso, tío. No, yo lo del Faikade sí que lo... Pero como veis, explícame el Faikade, explícame el Faikade, que habla mucha gente en el chat y yo no lo conozco más. El Faikade es el sustituto de lo que era el Supercade, que era un... Es como una página que te dejaba... Es como una... Para, se puede jugar online y puedes retar a la gente, y lo que te lee sobre todo son juegos de CPS1, CPS2, CPS3 y la ROM de Neo Geo, ¿vale? Entonces tú ahí te echabas un vicio y, por ejemplo, tú estabas... Tenías un emulador que tú, el emulador, ellos, digamos que te disparaba el propio sistema, te logueabas, como dices tú, abrías y entonces te dejaba jugar al juego, por ejemplo, tú solo. Pero si estabas conectado online, pues te podía picar un tío, te digamos que te sonaba como un timbrazo y te decía, este tío quiere jugar contra ti, pues yo qué sé, un Street Fighter 2, al Cirque Strike, a King of Fighters, incluso podía jugar a dobles, ¿no? Y lo bueno que iba muy bien porque... no daban casi nada de lag, y la verdad se ha dicho. Supercade murió y ahora existe el Fightcade, que es tres cuartos lo mismo, lee las mismas ROMs y todo el tema. Yo no he jugado tanto, pero por ejemplo en su día con Guardián y demás había jugado al New Tour Master, o jugaba un rato un Street Fighter Circus 3 contra un japonés, o contra un pavo de... A un tío de yo que sé, donde fuese, o gente de aquí, y estaba muy bien. La verdad que no había casi nada de lag. Y supongo que esto será lo mismo. Ahora, no te guarda, por lo menos yo lo que me acuerde, no guarda lo que son, como en este caso que te guarde lo que son, pues eso, conseguir premios o puntos, ¿no? Era simplemente echarse unos vicios contra un tío de la otra parte, de lo mejor del mundo, por decir algo, ¿no? Nada más. Y era todo sistema arcade, eso sí. Lo guapo, que te quedaba a veces grabadas las últimas partidas y tú podías volver a ver, te quedaba por inicio como un INP para poder ver lo que había jugado contra otro tío, ¿vale? Y podías ver la partida y a veces estaban, votaban las que mejor partidas de la, a lo mejor del MED, de las más míticas que la gente había votado porque se las había vuelto a reproducir y podrás ver, era como un INP para que no entendamos, ¿no? Y como veis estoy muy jodido de garganta de la fiesta del viernes. Claro. Ay. Salgo poco y mal. ¿Eres? Me pongo a gritar. Marco. Dime, cariño, Flo, mi vida, corazón, hebreo. Eres un sol. Sale y te pone, sale y te pone, sale y te pone. Hostia, tío. Me salía... No, hacía mucho que no salía de... Joder, macho. Es lo que tiene ya la vieja. La vejez ya no te recuperas tan rápido, tío. ¿Ahora qué mulas exactamente, Juanje? Ahora he puesto Mega Drive. Mega Drive. Estoy poniendo el Super Jamón. Está con el Super Jamón on fire, que se le da muy bien. Está muy bien, Es muy, muy chulo, muy chulo. Pues ya os digo que aquellos que os deis de alta en la web, empecéis a hacer amigos y empecéis, cabrón, lleva más puntos esto, los puntos. Se os va a pasar las tardes, estas tardes de lluvia que llevamos últimamente en todos los puntos. Pero este juego hay que jugar con volantes. Sí. Con mando... Sí, pero bueno. Eres un... Se hace este juego se puede jugar con mando, hombre. Manillar. Sí, hombre, claro. Y el O-Ron, mejor jugarlo con un Ferrari dentro. Oye, ¿qué te iba a decir? Puede ser, claro. Una pregunta también para la gente del chat. Hay volantes y eso, pero manillares hay de accesorio para alguna consola, ordenador o algo. Porque yo manillar nunca me había visto. Yo no, pero es posible que en algún momento existirá algo, seguro. Está todo inventado, Juanje. Y si no, ahora mismo tiene que haber un chino que te lo esté fabricando para ti. Si no nos da la idea, el chino está ahora ya trabajando. Ahora mismo, el chino ya con la idea ya la tiene. El problema es que saque la idea a él. Pero cuando le dan la idea ya sabe hacerlo. Y si no, se la roba a otro. A que tampoco... Nada, muy bien. Este juego es un juegazo. Yo, hombre, hombre, José, ¿qué estás jugando con él? También está por ahí el José Mé. Buenas tardes, buenas noches. Dicen que sí que hay manillas para motos. Yo no lo he visto en mi vida, tío. Eso debe de ser bueno, tío.
Lo que molaría que fuera el rollo, oye, crómamelo y ponle aquí el rollo Harley Davidson, me lo puedes cromar y tal. Me lo tiene que customizar, se dice customizar. Me customiza usted el Marillares para jugar. Qué bueno. Esto si estuviera pa' mame, yo te digo a ti que todo el mundo se lo pone. Pero ya consolas te tiene que gustar un determinado modelo. Hombre, a mí me tira mucho Mega Drive, por decir algo, o Super Nintendo, más los 16 bits, ¿no? Pero bueno, teniendo también PC Engine, joder, está muy bien, la verdad, a ver. Mira, PC Engine es de los pocos que hay que no tienen muchos juegos con logro. Además, cuando tú cargas el juego, te lo pone, ¿no? O si lo buscas previamente en la web, te lo va a poner. Este juego tiene 10 logros. Este juego... Anda, mira, Overtaking King. Uh-huh. Ha saltado un logro de Overtaking King, el rey del adelantamiento. Habrá adelantado anda, muchos Simbers. Eres el rey de la. Eres el Simber supremo. Bueno, no, el Simber supremo soy yo. Y lo sabes. Y tengo el copyright. Pero está diciendo por aquí Nando que sí que hay un manillar de motos de PlayStation 2. Bueno, pues entonces te puede valer para un PC, porque como hay adaptadores para jugar con mando de PlayStation 2, por ejemplo, en un PC, pues que simplemente es el USB con la boca hembra del esto, pues supongo que valdrá, claro, valdría. Lógicamente. ¡Oh, no! La palmera. A emulación. Tío. Ay, ¿te gustan las palmeras? Oh, las palmeras, tío, me cago en la leche. Tenía posibilidades de terminar África, tenía bastantes posibilidades. Pero bueno, seguimos a ver si hay suerte y se me aparece la Santísima Virgen. De la Trinidad, de ¿no? la Trinité, de la Merced. Mira, Juan, que te voy a pasar el bonito manillar en interno por si quieres enseñar a la gente. Vale, pues me lo pasa y ahora si acaso lo compartimos. Bueno, léeme los comentarios, porque yo estoy ahora mismo. Sí, estamos on fire, ya sabéis. Pues sí que hay un manillar, dice lo que ha dicho Nando. Nando me dice Marcos Maximus Arcadius, me llama el mariconazo, como si fuera yo romano. La madre que lo trajo. Ojo, el manillar es una pasada, perfecto. Ya me he dado dos castañas. En la recreativa tenías que mover la moto y flipabas con el ejercicio. Sí, la verdad que la recreativa era muy chula de este juego, tanto del Hanon como del Super Hamon. Eso lo ha dicho Pachu. Te dicen por aquí que con lo que bien que ibas. Sí, iba bien. Y por aquí te dicen que se empalmó. Es el Macarra. Macarra sin frontera, lo dice. Bueno, es Macarra, pero yo digo Macarra sin frontera. Bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Sí. Bueno, Rey Drax que se marcha ya. Buenas noches, un saludo enorme, tío. Vamos a poner el Super Bubble Bobble, a ver si este tiene logro. Venga, no, el Super Bubble Bobble no tiene logros. Pues otro, venga. Aquí a la del pan, aquí nada de... Juanje, esto es más ochentero que un disco de Glenn Medeiros, ¿no? Ya te digo, tío. Es que el tonto sacó solo un disco y era doble. Ay, el tío quemó las naves con el primer disco, qué grande. Bueno, vamos a tirar por un clásico, ¿no? Aprovechando que hay bastante gente en el chat y eso, vamos a darle al Street Fighter 2, vamos a darle de galletas. Venga, va, que por va, cierto, va. Yo estaba viendo esta mañana para levantarme un vídeo de Saigon Onindu, tío. Ah, el Street Fighter 2 he puesto, ¿no? El Street Fighter 2 no, que yo soy muy manco. Quiero poner el Street of Rage. Ah, el Street of Rage. ¿El Street Fighter 2 cuál? ¿El Champion Edition de Mega Drive? Pues vas sí. a poner el de Super Nintendo. Ah, el de Mega Drive. Claro, estás con el emu. Hombre... El Street Fighter 2 de Champion Edition es un juegazo para Mega Drive. Y el Street Rey 2 ya... No tengo aquí el Street Rey, pues pondremos otro. Porque yo, pues un juego de Toña, canela. yo no saco ni loco, vamos. A ver si este tiene logro. No. Saigo creo que ha subido el Real Bout Fatal Fury Special, ¿no? Creo que ha subido. Sí, el Arcade ha subido hace poco de hostias. Por cierto, el manillar que están mirando por internet, en un lado piden 10 euros. Más barato que en Andorra, tío. Pues qué barato. Ah, ya lo estoy viendo, David, la foto. Está guapo, ¿no? Y con el símbolo de MotoGP y todo, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, es oficial. Ay. Está chulo. Está chulo. Wallapop, hay otro sitio. No hagas publicidad si no pagan, que estamos con el partner, hostia. Dale, pero no he dicho nada. Sí, no pagan, ¿no, Juan, que esa gente? No, esa gente no pagan nada. Entonces no hay que anunciarlo. Quien paga, se anuncia. Vamos así, que así hay que ir ya del palísimo, porque si no aquí no ganamos dinero con el retro, ¿eh? Lo llevamos claro. En otro sitio, no digo dónde, 20 euros piden.
Ah, pues no es caro. Me está preguntando, Saigo, que si vi el vídeo en privado, si me da que yo me envió un vídeo en privado de una partida. Sí, Saigo, sí. Gran partido donde tenés preparado un juego. Saigo, contesta lo que estábamos diciéndote antes. Que si quieres entrar aquí con nosotros. Ay, va a estar con los críos, no, también ahí a tope. A lo mejor está liado. Ya me ha dicho nada, yo sé, pero me diría, lo puede. Joder, ya los Simber aquí ya me están dando aquí. Ya. Ese necesitas una palanca de nave, ¿eh? O sea, el avión, si no, no vale. ¿Cuál es este bueno juego? Sí, claro, soy ya para los pros, tío. Tío, se han puesto muy sibarita aquí la peña, ¿no? Bueno, al final, para jugar a los ROM, va a tener que tener un Ferrari y jugarlo dentro con el ordenador ahí emulando. Claro, tíos. Te va a tener que ir a echar unas partidillas ahí a un F-18. Volví que en Barcelona había un salón recreativo que tenían un cochecito que no veas. Ya me acuerdo. Ahí en la Rambla, ¿no? En la Rambla, ¿no? Sí, la Rambla. No había aquí cochecito había. Ya te digo. Lo que no me acuerdo del juego, ¿cuál era? A ver, una verdadera alucinada. O sea, que ese lugar ahí sí que era un infierno, tío. ¿Eh? Ah, la hostia, tío. Era un recreativo de tres plantas, si no me acuerdo mal. Sí, la verdad, era alucinada. Sí. Acuérdate, uno de los pisos había un montón de motos. Sí. No sé, eran 10 o 15, una verdadera pasada. Uh-huh. Estaba más o menos a la mitad de la Rambla, un poco, incluso más tirando casi para la estación, ¿no? Pero ya me acuerdo, ya. Yo pasa que pisé poco ese recreativo, porque estuve algunas veces estuve, sí. No sé si era New Park era o no, o qué era, no creo más cómo se llamaba. Pero era impresionante, era el más grande de toda Cataluña, me parece. Era una verdadera pasada. Yo estuve, a ver, no muchas veces, pero me he ocenado, creo que sí. Allí, que me ha pedido. Vale. Allí entraba lo mejor de cada casa en ese recreativo también, ¿eh? Sí, también. Y más Barcelona, imagínate, los años 80. ¡Ay, me han dado! Bueno. Ahí, ya estoy aquí para echarte. ¿Qué pasa, Dani? Buenas noches. Muy buena. Vamos a poner. Bueno, vamos a ver si vamos a poner. Algún smoke, ojalá se pudiera poner. Ojalá se pudiera. ¿No te lo pillas? No hay mame. Entonces. No mame. Pero no como pillo. Lo consigan, va a estar muy guapo, ¿eh? Como lo pongan en esta página un mame y la gente también puede hacer alguna. Estará chulo también. Poco a poco, tío. No puede ser todo de golpe. Bueno, vamos a loguear ahora desde Game Boy Advance. Porque no, de Game Boy no voy a jugar a nada porque. No tiene sentido. ¿Veis que suena? Un saludo a López. A Lupo Ibáñez, que ha entrado también. Este no. ¿Dónde tengo yo el Ron Lee? Aquí. Vamos el a Ron poner, Lee. Vamos a poner de. A ver, ¿qué podemos poner de? Vamos a poner uno. Ahora sí, vamos a poner el Doble Dragón Avance. Ese es chulo. Muy buenas, Elfo Oscuro. Israel Aguado me dice que llega a su hora hasta otra. Un saludo a Israel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a bajar un poquito el sonido de esto, si no lo vamos a volver gallareta. Vamos a volver gallaré, Simber. ¿Sí o qué? ¿Vive el maestro? Bueno, vamos a ver ese doble cabrón de aquel mapón. A ver si tengo. Dice por ahí No Free, si pones Mami Neo Geo sería pasión. Hombre, a ver, ya te digo, lo de FiveKD pasa que solo jugar online que y te coges ROMs de CPS1, CPS2, CPS3 y Neo Geo. Si no, siempre hay juegos ya, pues eso, el que quiera jugar en plan con amiguetes, como hago yo, pues ya bajas un emulador mame que te venga con Keylera por defecto y conectarse. Que tengo esto desconectado, tío, tengo el Mindflap, ahora que ha venido Ordán y voy a poner el Mindflap. ¡Ay, ese Mindflap! Lo pongo otra vez. Fíjate tú lo que te digo, nada más que por joder, Dani. A escuchar los botones, ¿no? Sí, hombre, ya ha vuelto el hijo pródigo ya aquí. El pequeño Saltamontes, tío, está aquí. Bueno, login a Swange. Ahora sí. Dice que no. Ahora Nando sí. Dice que falta la Master System también. Sí, falta, pero bueno, chicos, tened en cuenta que esto, como aquel que dice, yo no sé desde cuándo llevará esto con nosotros, pero muchas gracias, Bertolicus, por haberte pasado, tío. Un saludo, muchas gracias. Chao, Bertulicus.
Hombre, a ver, poco a poco. Si encima la gente que no se queje que es gratis, ostras. No, si te ha salido más barato que en Andorra. En el momento. Pedazo de versión esta de Doble Dragón para la Game Boy, ¿eh? ¿Qué vas a ir a codazos por la vida, Juanje? No, hombre, no. te lo recomiendo, ¿eh? Sobre todo cuando salgan los matracos aquellos chetados. No, no, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? Tienen un nombre, ahora no me acuerdo. Preocupa eso, ¿eh? Ostras, tienen un nombre. Es que me equivoco con los Andores, que Andores es de Final Fight, pero tienen un nombre. Ostras, que lo diga la gente por aquí por el chat. Ahora no me acuerdo, tío. Tienen un nombre muy. Hostia, hay un juego de Neo Geo que es de lucha de. ¿Eh? Ayuda de Marcos. Sí. Fíjate, es que hay un juego de Neo Geo de lucha que es de Doble Dragón, pero es de lucha. Y sale ese personaje que es el seleccionable para poder luchar, ¿no? En plan. Eso, un plan Street Fighter o. Y ahora. ¿Adobo? ¿Abobo? ¿Abobo? Creo que era lo Abobo. Abobo era. Abobo. Eso, ahora lo estoy enganando. Gracias. Era lo Abobo. Que me equivocaba con el Andore. Que Andore es el de Final Fight. Que luego le pusieron para la saga Street Fighter 4. Es el. ¿Cómo se llama aquel? El Street Fighter se llama. Bueno, ya salía en el 3. Ahora no me acuerdo, tío. Nos dicen que no se ve. Es verdad, no se ve, Juanje. La ventanita, Juanje. Vaya directo lo que estáis dando. Es verdad, ¿eh? El Hugo, ahora me acordaba. El Andore, en Street Fighter se llama Hugo, el que va con la Poison, ahora me acuerdo. Pero en verdad es Andore. Disculpadme, que no se vea, lo sé. Es que es el vicio te ciega, Juanjo, el vicio te ciega. No ves ahí la pantalla. De verdad, ¿eh? De verdad, no puede ser, Juan. No puede ser esta juventud. La del Panne llega ya a unos niveles. De verdad. No tiene logro, entonces si no tiene logro no me mola. No tiene logro ese de Green Boy. Si no tiene logro no mola, lo que mola es sacar los logros. Bueno. Es que es raro, ¿no? Que tengan el emulador puesto de Game Boy Advance y no tenga logros. Qué raro. No tiene logro, ¿no? A ver si está aquí, que este jugarlo ahora. Esto es una gran. Creo que es una gran versión, ¿eh? Esta de Game Boy Advance, de Dragon. ¿No ves? Por ejemplo, el Gradius no te carga ningún. No te carga ninguno. El Pac-Man Collection no te carga ninguno. Claro, si no cargan logro, pues no tiene maldita la gracia, ¿no? Mira, este sí, el Crash Bandicoot sí tiene el logro, ¿vale? Vale, te preguntan si sabemos de algún emulador para de PC Engine para Windows, por si quieres, ahí claro, lo digo. Un montón. Este juego a lo mejor sí saca un poco de logro, ¿eh, chicos? Este es el último que vamos a poner hoy, ¿vale? Porque quiere acabar a las 11:30, tío, que llevo desde las 8:30. Y bueno, espero que. No sé cuántos habréis dado de alta aquí, a ver. Voy a actualizar la página. Tengo un solo mensaje. Supongo que será de David. Tú estás mal. ¿Tú no la conocías esta página, Dani? ¿La de Retro Achievements? No. Pero vamos, que ya estoy aquí. ¡Ay! Esa risilla ahí que tiene, tío, de maldad. Tiene la maldad metida dentro. Está encarnado en él. De malo maloso. Malo maloso. Ya solapado. Lo malo. Se ve, ¿no? Vale. Sí, se ve perfecto. Ahora sí. Tengo otro vicio tremendo de que voy a avanzar, tío. Realmente luce, muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, señor. El Otake para Windows, como dice Inansoft, el que había preguntado para PC Engine, luce muy bien, ¿eh? A ver si saco un puñetero logro, porque de momento no me lleva ninguno. Le va al señor Google, lo escribe y seguro que le aparece en algún lugar o en alguna página así algo. Y sus ROMs y demás, no aparecerá. Pero no vamos a hacer publicidad porque no nos pagan el partner, ¿verdad, Juanje? La cosa malísima.
Está malísima, estamos aquí friendo los huevos con saliva, todo tipo de eso. Pero hay páginas de búsquedas, no nos acordamos del nombre. Exacto. Página de búsqueda, pones ese nombre del emulador y seguro que algo encontrará ese buen nombre. Y funciona muy bien, ¿eh? El que ha comentado ahí Nanso, funciona muy bien. ¿Lo ataque? Sí. Sí, lo ataque es bueno. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Y no siempre existía antiguamente los abonados de las páginas amarillas. Eso sí que es retro, chaval. Las páginas amarillas, ¿verdad? Que se han quedado para cuando el niño y ellos iban a cortarle el pelo, ponerlo para que llegara a la altura, ¿no? Sí. Era un clásico, el peluquero. El niño le llegaba al cabezal de arriba, que era para adulto, y decía, bueno, pues ya te pongo unas páginas amarillas para que te llegue el culillo hasta arriba, ¿eh? Eso era ochentero también. Sí. Bueno, ahora ya lo habrán conseguido que vayan. Que vayan con. Por posición. Con el rato que llevo. Solo me ha saltado un puñetero logro, ¿eh? De mierdecilla, ¿eh? Este juego es la canela en rama, tío. ¡Ya pa! ¿Que tienes sueño, Simber? ¿Seguro? Yo no tengo sueño. Hay alguien que tiene por ahí sueño, que tiene más sueño que siete viejas, tío. Yo. Ah, o con un perrillo chico, como diría que. You have more dream. ¿Cómo es? The Little Dog. Little Dog. My oh, friend. Wow, wow. Wow. Easy, man. Ay, me he equivocado. ¡No! ¿Qué hace el otro? ¿Eso qué es? ¿Un gusano? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está jugando Dani y tú te. Ahí, Dani Juanje, y tú te pones a jugar. Vaya respeto al anfitrión. Le estoy machacando los récords. Ah, vale. Bueno, ya se ha picado el Dani, ya. Has creado un monstruo, Juanje. Bueno, lo vamos a ir dejando aquí, porque ya ahora voy a entender Dani, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. No, ahora en serio, ya llevamos cerca de 3 horas, pero al menos, antes de cerrar el directo, al menos, por favor, si alguien se ha quedado con la duda de cómo funciona esto de la página de Retro Achievement, por favor que me lo diga ahora o calle para siempre. O calle para siempre. Si no, veo haciéndole un tutorial a Juanje. Video tutorial, no, yo Juanje, creo que el video tutorial hoy en directo ha quedado ya más que patente, ¿no? Pero bastante claro. Tiene que ser ya un manker para no haberle pillado el rollo, pero vamos. A ver, lo voy a poner de nuevo para que veáis. Ahora vais a ver toda la actividad. Está reflejada aquí en. La verdad que la a página, ver, principio... vamos a ver, nos vamos a la One Pay y lo vais a ver ahora todo, ¿no? Aquí tenéis los puntos, había empezado hoy la sesión con 901, ahora tengo 1073. Aquí está, ¿no? Los últimos juegos jugados. Los 5 últimos han sido el Crash Bandicoot, veis que he sacado solo un logro, fijaros la cantidad de logros que hay, ¿eh? Fijaros la cantidad de logros que hay. El Bubble de Game Boy Advance tiene 0 de 0, o sea, este juego no tiene logro. El Pac-Man Collection 0 de 0, pues tampoco tiene logro. El Gradius One tampoco tiene logro. El Doble Dragón de Game Boy Advance sí tenía logro. Completa la misión 1, completa la misión 2, normal. Después tiene en experto, en fin. Ya veis que aquí tenéis los mensajes de los amigos. Esto del 21 de abril y mensajes de hoy tenemos Barallo Ruina, Mijelob y Flunky. ese gran hombre, el Setuán, ese señor. ¿Veis? Aquí tenemos a Vator Pider, a Cachorro, que es Fernando Martín, a Luiti, a Gabe. Mira, tú nos dices si se pueden guardar las partidas con estos simuladores. Sí, claro. No lo sé, lo que se te guarda es la puntuación. Si tienes Save State, no lo sé. Eso ya no lo sé. Muy buenas, Clausi. ¿Veis? Aquí tenéis la actividad. ¿Eh? A ver si está por aquí. Bedbat se ha puesto a jugar al Soldier of Fortune. ¿Qué más tenemos para Vator Pider es el enano del Golden Axe, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, qué bueno. Se ha puesto de nick esa foto. Mira, a ver, si tú entras aquí en Vator Pider. Vator Pider es un crack porque él lo que ha hecho ha sido jugar pocos juegos. ¿Veis? Por ejemplo, ¿ve dónde está? Por ejemplo, ha jugado Fatal Fury 2 de Super NES. Pero los ha machacado, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. ¿Dónde estaba el que se terminó el juego? Ha picoteado, lo digo yo. Ha picoteado, pero se ha terminado algunos. Por ejemplo, el Doble Dragón de Mega Drive se la fundió casi entero. El Batman se la fundió casi entero. ¿Ve? El Doble Dragón de NES, el Doble Dragón 2 se la fundió entero.
¿El Batman cuál? ¿El de NES o el de Super Nintendo? Que él se le daba el una Batman copia de de Super NES, el Nintendo. Batman de NES. Vale. Dice Javier Ortiz si participa el Match Day 2. No, ya nos gustaría que participara alguno de esos. Pero bueno, a ver aquí el mensaje que tengo. Supongo que es de David. Satoshi, ya estoy por aquí. Pues entonces ya ahora pincho en Satoshi. ¿Veis? Y aquí tenéis... ¿dónde viene aquí? Pues vendrá por aquí a añadir como amigo o algo. Pues después lo añadiré. ¿Veis? Confirm el request de amigo. Bloquearlo. ¿Veis? Por si os añade cualquier monger, pues lo bloqueáis. Pues confirmamos a Satoshi Dani como amigo. Y esto es lo de Retro Achievement. Espero que ahora que más gente se enrolle, se dé de alta en esta web, y seguro que lo vamos a pasar pipa con muchos juegos y con muchas cosas. Bueno, chicos, pues ahora sí que sí. Ahora ya van a dar la y media, ya la del partner ya vamos a cerrar. Dani, ha venido tarde, chico. Sí, pero tío, ¿qué quieres? Hay que meterle comida a este cuerpecito cerrando. Pero bueno, Dani, de todas maneras, mira, ya está aquí el hijo pródigo en la casa ya, ¿eh? Y ahora lo va a ver después con la del partner. Ya tengo el MyFly, ya lo tengo aquí reparado, ¿eh? Así que cuidado, ¿eh? Pues suerte, porque yo ya estoy viendo tu estadística para ver en qué juego te meto en la boca, ¿eh? Tú no sabes la que has liado. Ha despertado la bestia, ¿no? La bestia, la va a cagar con todo el equipo, chaval. Uy, el Elite Bike, hostia. Uy, la que te voy a dar yo aquí. Pues mira, el Elite Bike he sacado yo tela marinera, ¿eh? Sí, pues te voy a dejar la suela del betún. Este, tú no tienes abuela, ¿no, Dani? ¿Eh? No, yo no. Ah, vale, correcto. Bueno, gente... Dani, qué cracker, tío. Dani, tú como no has estado en lo de Explora Comodores, si quieres opinar de lo que has visto algo y o de la página de Retroachisme antes de marcharnos. No, como no, por eso también ha sido una de las razones que no entraba antes. Ahora, cuando te he visto que empezas a jugar, digo, aquí hay que entrar para echarle en cara a los manqueos. Tú eres un aquí, troll, ahí tío. Ahí falto yo. Yo soy el troll oficial de Juanje, que lo sepas. Ya lo veo ya. Soy el primero y el último, no hay más. Bueno, Simber, tú también has entrado después. Ahora, en serio, ¿por qué no he ido a la Explora Comodoro? ¿Tuviste el viernes meneo? ¿O es que sí. No te había enterado que había una feria retro, Simber? Sí que lo sabía, pero no pude. Igual que la de Amstrad de Eterno, no pude. Y mira que a mí el Amstrad era un sistema que lo toqué gracias a mi vecino, que nos pegamos unos vicios con el CPC 464 y con esa mítica pantalla verde que yo no sé cómo aún no me he quedado peor. Pero no pude ser por temas de trabajo y cosas y demás. Y también estoy una cosa haciendo unos estudios ahora y todo no se puede tener. Pero bueno, me lo perdí. Así que no... Es lo que le vamos a hacer. Uno no puede estar en dos sitios a la vez. Pero bueno, a ver si otra vez puedo ir. Y si no, pues bueno, siempre nos quedará Retro Barcelona in the night. ¿Te va a abrir cuenta in the night con esto tú también o no? Pues yo me apunto a un bombardeo y a una ronda de aspirina, a lo mejor me apunto. Yo seguramente que si toco, tocaré más Mega Drive, seguramente, y Super Nintendo. Que hombre, tal, Mega Drive y Super Nintendo tienen muy buenos juegos de lucha, ¿eh? Por eso, no, y si ya no solo de juegos de lucha, o lo quites tú, un Street Rage, o... algunas cosas que un Super Mario, alguna cosita de esa buena. Mira, ya está presente. Tribu, ya está Tribuna aquí jugando al Elite Bike, que esto es el chivato, que todo se sabe, Daniel. Hombre, Fran Friki, dice que. Hombre, Fran Friki, como se mete aquí y le dé por meterse a juegos de Super Nintendo y de NES. Fran, la Uf. Que vas a liar, tío, porque a ver quién te quita a ti, cuando te pongas a jugar a más de uno, a más de 10 y a más de 20 juegos. Un saludo, Fran, que hace tiempo que no hablamos. Y me gustaría mucho hablar contigo, Fran, ¿eh? Un abrazo enorme, tío, bienvenido y muchas gracias por pasarte por aquí. David, antes de irnos, lo que quieras añadir de la feria, Off Topic, tu canal, ya sabes. No, ya lo he dicho, felicitarlos a todos, a los organizadores y los expositores, etcétera, y nada, nos vemos en la tercera edición. Y nada, quien sea multisistema, pues que sepa que la Rodel no sé qué falta menos y que ahí me verán. Bueno, ha entrado el amigo Mitrilo, que Mitrilo dice que llega tarde, pero Mitrilo fue también uno de los primeros que añadí como amigos, pero lleva cero puntos. Y Mitrilo es otro también que se pasa a los juegos. Cuando se pone Mitrilo en algo cabezón, también es la polla. Pero si os fijáis aquí, voy a ponerle aquí para que lo veáis. Añádeme, Fran, Fran Friki, añádeme a tu lista de amigos, ¿vale? Aquí tenéis el amigo Mitrilo, cero puntos. O sea, no ha jugado a nada.
Y Trilo, hay que ver, el Lore FPS tampoco ha jugado a nada. El Kiko tiene 30 puntecos. Esto es, qué gente más. Qué gente más. Que es que no, bueno, no puede Dani, ser. No bueno, a ver, tengo que tener por aquí el mensaje de Betbat y de Zaitochi. Vale. Pues a ver si me añade, Dani. Dice mi hielo Juanje que sepas que me va a buscar la ruina. Pues ya verás tú, Franfriki, que dice Franfriki, que acabo de registrarme, o sea que soy new, pero ya verás tú lo que tarda Franfriki en ponerse en cabeza de aquí de la lista de sinvergüenza. Ya lo diré. Sobre todo, bueno, pues en el día con los juegos de navecita lo peta, cuando es un máquina. Le van a pedir logros a él. Le van a pedir, sí, Franz, invéntate un logro porque te lo has comido todo. Qué crack. Una máquina jugando a los otros más vertidos. Una máquina digno de mención, Frank. Decirle a Frank que a mí me buscas como Juanje, me saldrá la cara del avatar del canal y le dejas añadir amigo y yo te confirmo, ¿vale? Porque yo no sé qué nick te habrás puesto tú, ¿vale? Aquellos que me queráis añadir, buscáis Juanje, que sale mi face. Tengo 1073 puntos en este momento, no voy a jugar más. Y ahí me... Sí, a Betbat ya lo tengo, ¿vale? A mi Trilo también lo tengo, a Zaitochi y Daniel lo estáis viendo que también. Pues el resto, pues ya cuando vayáis entrando, pues ir añadiendo, y encantado de añadiros a la lista y de pasar buenos ratos picándonos. Así que nada, David, muchísimas gracias. A ti, también a Marcos y a Dani. Muchísimas gracias, Dani. Venga. ¿Qué ánimo sí, tienes? Sí, tú dame las gracias ahora que cuando te reviente los récords te pues va a caer. Ahí van a estar, ahí van a estar y los voy a compartir. Por cierto, hablando de compartir, chicos, queda un día para la votación de la próxima serie arcade que está puesto como tweet fijado en mi cuenta de Twitter, @jdejuanje, y va ganando Donkey Kong a Outroom para la próxima serie arcade, ¿vale? Así que votad el que más os gusta ahí en Twitter, ¿vale? Y eso será el miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles será la siguiente, o Outroom o Donkey Kong. Va ganando Donkey Kong, así que votad vuestro favorito porque esos dos quedaron empatados a puntos y saldrán los dos, pero cuál primero de vosotros depende. Y mañana, por supuesto, a las 9:30, 10 de la noche, lunes comodoriano, donde volverá el Comodore Amiga. Volverá el Comodore Amiga mañana, ¿vale? 9:30, 10. Así que muchas gracias a los tres y muchas gracias Nanso, Miguel, Javier Ortiz y Enrique García, los dos han estado aquí también con nosotros con directo. Este directo de hoy va a pasar la historia no solo por ser el 80, sino porque ha estado de puta madre, nos lo hemos pasado pipa. Un abrazo a Alexis, Nanso, Miguel, Javier Ortiz, Betba, Fran Friki, Pablo 23, Mitrilo, Menine, Nansov, Caragunis, Aplo Retro, José Luis Sánchez, Reidras, que estuvo un rato con nosotros, Aplo Retro, Javier Ortiz, Clausi, Canseco, Ovarayo, Mike VK, Torbe, Bepa, ya lo he dicho, Menine, Nofrik, Avis, Menines, Coque, Goto Estudio, El Foscuro, Israel, ¿Israel qué? Israel Aguado, discúlpame, Saigon Onindu, que lo hemos invitado, no ha querido venir, bueno, tendrá cosas que hacer, Macarra, Flunky, el amigo Flunky, más Fuste, mucho sinvergüenza y aquí con nosotros, José Med, José Medina, Víctor Prieto, Kiko Amicón, Retro TV, Elric, Fernando Martín, en fin, muchísima, muchísima gente hoy, nos lo hemos pasado, de verdad, esto para Posca va a quedar del compón, Empajadores, Chapi, Mr. Satman, que será también... Por gente, será por gente. Marco el Simber, tampoco lo ha saludado, Marco el Simber. Marco el Simber, que se dé por saludado. Lo dicho, chicos. Como digo siempre, ahora no colguéis, no colguéis. Como digo siempre, vale, gente, pasadlo bien, jugad mucho y ahora sobre todo no tenéis excusa. Ahora con la del tema de los logros nos vamos a dar de piña. Así que como digo siempre, pasadlo bien, jugad mucho. Hasta mañana. Hasta luego. Adiós. Adiós.
vino. Que le ponían a los pies un camello cargado de muerto. Y se entera un vecino, dice, por favor, que lo saca al niño a la calle. Dice, no puedo sacarlo, no puedo sacarlo. Tú no has visto mi niño. El niño tiene dos orejas, la más grande del mundo. Eso es mentira. ¿Sí? ¿Quiere verlo? Dice el vecino, qué claro, por eso quiero hablar contigo, Pepe. Cobarde. Que trabaja menos que el sobaco en su red. Saca al niño. Y dice el padre, Jorge. Jorge. Y salió el niño del ropero con echadores arrastrando por el suelo. Esa doré y cuando lo vio el vecino se metió al cojón. Uy, ¿qué? Pero bueno, este niño, ¿de qué galaxia viene? Y dice el padre muy serio, es que el niño este, yo conocí a la madre en el año 4. Mira si era fea que me pasé con ella por el cinto de Madrid. Dice una, ¿dónde va con esa mujer tan fea? Y dice, te contad de no darle un beso y despedirme de ella donde haga falta. La más fea del mundo. ¿Y qué pasa? Entonces, dice, quieto. Hice una guarderita con la madre planetaria y ha salido este pisto del niño. ¡La oreja! Y este niño dice, esos dos pedazos de oreja, la más grande del mundo. Y dice el vecino, dice, ¿por qué no lo saca a la calle? Que están todos los niños de vacaciones. Saca al niño, que el niño tiene color de tarta. El niño es una tarta portátil, por la gloria de mi madre. ¡Sácalo! ¡Sácalo a esa plaza! ¡Ahora no hay nadie! ¡Me voy a tomar barco! ¡Quieto! ¡Te doy la voz de alarma! ¡No hay nadie! ¡Los niños están todos en el colegio! ¡Al ataque! ¡Sácalo! Y salió ese niño para la calle, por esa plaza fina. Esa dorea limpiando la calle. Y cuando se vio el niño en la plaza, loco de contento, dice, ¡tierra! ¡Papá! La oreja llegaba a una farola que había en la plaza y toda la gente, ¡ha salido el oreón! ¡Un niño, ha salido el oreón! ¡Al ataque! 600.000 niños. Los niños se van para él y dice el padre, hijo mío, por favor, métete aquí en el bar. Tómate un Coca-Cola. ¡No quiero, papá! Todo el mundo en el bar, la oreja, cuidado, quieto. La oreja llegaba a la puerta, tómate un changui. ¡No quiero, papá! Y tanto movió la oreja que había un mariquita sentado en el bar y dice el mariquita, ¡basta! ¡Cobarde pecador! ¡Basta! No mueva tanto la oreja que me está enfriando el café. Me voy a tener que tomar café con una bufanda. ¡No pido! ¡Hasta luego, Luca! ¡No pido! Dice, al camarero, trae usted dos cubos de agua. Se nos lo vamos a jugar. Hay que meter la cabeza ahí. El que la saque antes es el que paga. ¡Y se ahogaron los blancos ya! ¡Eran duros los blancos ya para pagar! ¿Hola, dónde usted? ¡Ya! ¡La comprendí, ¿no? Ahora el chiste se alarga con la risa.